Muy bien, buenas tardes, buen día, mejor dicho, perdón a la audiencia. Arrancamos de una manera al revés, profe, por el tema del primero de mayo. Hoy saludo a todos los trabajadores. Hoy de mañana, fútbol un poco horario inusual, el fútbol de Mariano Roca Alonso, que arranca de este momento aquí en cancha del Club Esportivo Mariano Roca Alonso. Estamos nosotros para llevar las alternativas de un partido importante de la fecha, creemos nosotros. El Esportivo Mariano Roca Alonso, que arranca jugando hoy ante el conjunto Universo, que ya está dentro del campo de juego. De esta manera, entonces, ya está preparadísimo todo, con horario un poquito cambiado, de mañana todo el acontecer, porque hay que reiterar que hoy es primero de mayo, Día del Trabajador. Felicidades a toda la gente que trabaja de una u otra manera. Y bueno, de esta manera vamos entonces arrancando ya en el fútbol nuestro a través de TV Enfoque, TV Deportes. Vemos ahí a los profes que están pasando, justamente a la gente que ya está, ingresa también en el conjunto local. De esa forma, entonces, los dos equipos dentro del campo de juego, horario inusual, domingo de mañana, primero de mayo, todo lindo, todo espectacular. Y de esta forma, entonces, el fútbol que se va a cumplir aquí en Mariano Roque Alonso, una fecha más. Recordemos que se juegan tres partidos en este horario y uno se juega en horario normal de la tarde, el fútbol normal. ¿Cómo te va, profe? Y bueno, este horario un poquito anormal, en el sentido de que la mañana no es a la tarde, entonces hoy arranca un compromiso importante, la fecha, el partido de la fecha para nosotros, Roque Alonso Universo. ¿Cómo está, profe? Buen día, Herminio, un cariño muy especial para Enfoque TV. Bueno, efectivamente, antes que nada también adherirme al Día de los Amigos Trabajadores y a todo el equipo deportivo de Enfoque TV, que hoy está en la cobertura una vez más aquí en la cancha del Esportivo Mariano Roca Alonso, donde el equipo de Mariano Roca Alonso juega de local, recibe una visita interesante al Universo, que en la fecha pasada ha conseguido un triunfo más que importante ante el conjunto de 9 de junio. Y bueno, hoy se verán las caras en este compromiso, donde promesa de buen fútbol, porque ambos equipos vienen con victorias importantes, Universo recuperando de a poco la posición, el conjunto de Roque que cayó la semana pasada y bueno, hoy juega de local, ganó el partido anterior también y está bien en la tabla de ubicación. Lo cierto, lo concreto, promesa de buen fútbol ante una cantidad, digamos, regular de gente, porque tenemos detrás nuestro, y siempre vamos a estar con inconvenientes muchas veces de no poder observar todo, porque estamos de repente entre el público, en donde nos va a costar un poquito, pero esos son detalles muy importantes, ya nos acostumbramos en eso. Entonces, lo que queremos es que sea un partido de buen fútbol y, por supuesto, que gane aquel equipo que haga bien las cosas durante los 90 minutos, y que pregonamos también que sea buen fútbol, porque ambos conjuntos tienen individualidades muy importantes, que saben jugar y mucho el fútbol, y por supuesto la atracción en este domingo, como dijo Emilio, inusual, pero tenemos que acostumbrarnos nosotros a todos los climas en este compromiso. Lo cierto y lo concreto, ya el árbitro principal, en este caso, Vladimir González, asistido por Nicolás Vareiro y Charles Espino. El partido, reitero, promesa de buen fútbol, y ojalá que veamos un lindo fútbol, y por supuesto que gane aquel equipo que cometa menos errores. Muy bien, gracias. Lo inicial del profe Hugo César Rivarola. Entonces, vamos con la configuración mientras pasa para los fotógrafos, los árbitros y protagonistas, los capitanes. Mariano Roca Alonso, el conjunto local, forma inicialmente con la 1, Iván García, 3 para Roque Ruiz Díaz, 18 para Miguel Centurión, el capitán, 16 Nicolás Figueredo, 2 Aristides Riveros, 6 Mauricio Ferreira, 8 Vicente Riveros, 15 Isabelino Salcedo, 10 Andrés Ríos, 7 Alberto Bogado, 13 Cándido Benítez, el técnico Marcos José Benítez. De esta manera, entonces, la configuración del conjunto local. El equipo visitante, el azulgrana, el conjunto azulgrana, forma inicialmente hoy con la 1, Pedro López, 2 para Roque Sánchez, 3 para José Araujo, 4 para Esteban Pérez, 5 para Alex Núñez, 6 para Lucas Alarcón, 7 para Emilio Cabrera, 11 Carlos Acosta, 10 Ever Gómez, 9 Eduardo Candia, 8 Fernando Molinas. El conjunto dirigido por el profe Juan Arévalos, que tiene mucha baja, me dijeron. Y bueno, de esta manera entonces va a arrancar el compromiso. Recordemos entonces a toda la gente que está en la audiencia que estamos en directo desde cancha del Club Mariano Roque Alonso. Hoy horario inusual, pero fútbol se vive aquí a través de Enfoque Deportes, Enfoque TV. Vamos a ver el conjunto de Universo, el azulgrana, Roca Alonso con casaca de alternativa, porque Roca Alonso su casaca es como la de San Pablo. San Pablo, sí señor.
cronómetro en cero, arrancó el partido, se puso en marcha el compromiso, movió el equipo visitante de Universo. De esta forma entonces el fútbol se vive a través de Enfoque TV, Enfoque Deportes, profe. Bueno, evidentemente, reitero, ya al inicio de este compromiso hay que ver un poquito los primeros segundos de este compromiso, y reitero, un partido realmente importante. Muy bien, gracias. La pelota justamente para el conjunto de Universo, va, gol. ¡Gol de Universo! Increíble, parecía tan fácil. Quedó solito, pagó toda la defensa del conjunto de Mariano. De esta manera entonces, el gol que se produce prácticamente en el arranque a los 45 segundos de este inicial del partido. Y bueno, Universo ya viene con el gol de vestuario, como se dice. De esta forma, la ventaja para la azulgrana, la ventaja para Universo, el 1-0, es el número 7, el autor de la conquista, Emilio Cabrera, que de esta manera entonces marca la diferencia. Universo 1, de visita ante Mariano, que de esta forma tiene que levantar otra vez al partir de ahora de vestuario el gol, profe. Qué error en la salida. Creo que uno de los centrales, sorprendido, que quiso, en vez de reventar esa pelota, sin ningún inconveniente, la roba quedó cara a cara, en este caso con el goleador deportivo Mariano Roca Alonso. Iván Infray no tuvo inconveniente, prácticamente valla de guarnecida, el toquecito suave en este caso de Emilio Cabrera, para rápidamente de vestuario llega Universo a marcar la primera conquista. Sí señor, de vestuario realmente 45 segundos muy rápido, creo que es el gol más rápido en este momento de la Liga Roca Alonseña. Pelota para arriba, que viene, ¿verdad? ¿El más rápido? ¿No? Claro, segundo, 45 segundos. El más tempranero, digo. Temprano ya remitía, temprano y que la gol. Bueno, vea. Muy bien, la pelota que va por un costado, desvía la defensa del conjunto de Mariano, que ahora sintió el impacto, seguramente va a empezar a salir a buscar el empate definitivamente en su propio estadio. La sorpresa que se viene, muy rápido el gol, muy rápido la conquista, y Universo que tiene muchas bajas, profe, ahí de igual manera pudieron sacar la ventaja rápidamente, y eso es importante siempre tener, arrancar con el pie derecho. Y el primer ataque del conjunto de la visita, la pelota en el área quedó parado, no sé si es Centurión o en este caso el otro central Figueredo, que prácticamente ni se animó a perseguir al hombre que le robó la pelota, dejando cara a cara con el jugador lo habilita, en este caso a Cabrera, Emilio Cabrera por el sector derecho. Este no tiene inconveniente, inclusive pudo haber entrado con pelota y todo, pero asegura toquecito suave a metros del arco, en este caso defendido por el golero García. Sí señor, verdad que sí, fue una sorpresa muy grata para Universo y muy ingrata para Roque Alonso. Lógicamente nosotros vimos la jugada, parecía tan sencilla, y de repente ya estaba cara a cara, como dice, y Emilio Cabrera no hizo otra cosa más que empujar prácticamente solito al arco desguarnecido, sin inconvenientes, y la ventaja para Universo, que de esta manera entonces marca la diferencia. El conjunto visitante que gana por un tanto contra cero. Pelota por el medio, sale el conjunto de Mariano, atropella, sí señor, atropellaba a Fernando Molinas, comete falta sobre la humanidad del volante central del conjunto de Mariano. La salida rápida del conjunto local. Vamos a ver, levanta la vista, mete profundo, balón que va directo en ofensiva para el jugador número 13, Benítez. Benítez que no puede, ganó en el fondo. Era el número 7, Bogado que no puede ahora. Recupera Roque Alonso por derecha, la pelota al fondo, al medio. Bueno, ambos disputaron la pelota, dice el árbitro, pierna levantada, sigue jugando. Roque Alonso que va al ataque, el último en caer fue el del número 8 del equipo local, era Riveros, cometen falta, no señor, dice el árbitro, es lateral para el equipo de Universo, la pelota para el equipo azulgrana, dijimos, porque tiene el mismo color que el conjunto de Cerro Porteño, que de esta manera entonces el equipo de Universo que gana por 1-0, y bueno, no le da tranquilidad tampoco a Universo, porque una sorpresa, pero no hay tranquilidad propia definitivamente, porque Roque Alonso va a ir al empate. Sintió el impacto del conjunto de Mariano Roque Alonso, no puede recomponer su línea, no puede generar una jugada bien elaborada, y conocemos que la media cancha tiene un jugador bastante interesante como lo es Mauricio Ferreira, pero no pasa la pelota en los pies de él, intenta por derecha, por izquierda, pero muy atento en la última línea del conjunto de Universo. Muy bien, gracias. Pelota que va a corresponder salida para el conjunto de Universo. Lateral, repone el equipo de Universo. Vamos a ver, creo que es tiro libre de esquina. Vamos a ver cómo... Sí, señor, tiro libre de esquina. Autoriza el árbitro el tiro libre de esquina. Vamos a ver. Prepara el córner el conjunto visitante. Va la pelota al segundo palo por arriba. Emilio no puede. Resta y quita la defensa del conjunto de Mariano. Esta vez la pelota que pasa frente al pórtico de García. De cabeza, desfía la defensa y otro córner. Pero esta vez con el otro perfil. Va el zurdo
El número 4, Esteban Pérez, para ejecutar el córner con pierna cambiada, como se dice normalmente, porque va de izquierda a derecha para ejecutar el córner, que de esta manera corresponde al azulgrana, al conjunto de Universo, que gana por un tanto contra cero. Aquí en cancha del Sportivo, la sorpresa prácticamente vino de vestuarios. Prepara el córner, el conjunto de Universo. Vamos a ver Esteban Pérez, que acomoda. De zurda mete Pérez al primer palo. Resta y quita muy bien la defensa del conjunto de Mariano. El balón que va directo, deja correr. Sí, señor, deja correr Pérez. El balón que va por un costado. Esta vez repone con las manos el conjunto de Universo. El azulgrana que da sorpresas. Y bueno, hasta inclusive a ellos mismos les sorprendió esa jugada, profe. Pero Universo no, porque estaba atendiendo la jugada. Al central le sorprendió, porque una marca en línea es difícil, tiene que ser marca escalonada. Tanto pudo haber cerrado por el sector derecho Roque Sánchez, que más o menos de ahí comenzó también la jugada. Pero estaba solo en este caso, el jugador autor del gol del conjunto de Universo. Sí, señor. Muy bien, la pelota por izquierda, Pérez que no puede, aguanta la salida, muy bien la atropella, Abogado que gana, Abogado que toca, Abogado que deja el fondo para Benítez. Quiso conectarse, Benítez con Abogado, no se entendieron. De esta manera la salida corresponde al conjunto de Universo del fondo. Pelotazo largo que saca por izquierda, ya recupera rápidamente el número 8 del jugador Riveros. Riveros que levanta la vista, busca con quién jugar, vamos a ver Rivero, amaga, hace la individual Rivero, sigue ganando Rivero por derecha, dejó para Benítez, no pudo Benítez, el que sí pudo es Esteban Pérez, el lateral izquierdo del conjunto de Universo, envía el esférico con un costado y va a corresponder salida lateral, repone con las manos del conjunto de Mariano Roca Alonso, mientras vemos a un jugador que está caído, creo que es Candia el que está caído, es Ever Gómez, creo, profe, o Carlos Acosta, vamos a ver. Carlos Acosta, para mí Carlos Acosta. Es el 11 Carlos Acosta, es el 10, profe, el 10 Ever Gómez el que está caído, de esta manera entonces asistido por la sanidad, bueno, atropellaron, chocaron, y pues se llevó la peor parte, parece. El número 10, Ever Gómez, además están ganando. Eso siempre es así. Hasta un día 45 minutos. Pero recibió un empujón de espalda, estaba así. En espalda, y creo que, no sé, si le golpeó un poquito entre la cadera, algo por el estilo, pero no era para tanto. Pero ya, estamos acostumbrados, sí, señor. En todos lados pasa eso. La vez pasada, en Cerro Olimpia, es Olimpia Colón. Es imposible solucionar eso mientras los jugadores mismos no se ponen a jugar, profe. Es imposible, porque el árbitro lo que puede hacer es meter la camilla, máximo meter la camilla, después no puede, no, lastimosamente. El centro que va arriba, la pelota que va a Ferreira, que llega, no alcanza Ferreira, deja correr la defensa del conjunto de Universo, ya sacó por derecha el arquero, ya recupera ahora otra vez el conjunto de Rocalonso el ataque. Vamos a ver, mete el número 10, Ríos, que hace la pausa. En el fondo, la defensa del Universo, que se repone, sacó largo, en este caso Araujo. La pelota larga, otra vez recupera Salcedo para Roca Alonso y sacan por arriba. Vamos a ver el despeje de Universo, que trata de pararse bien en el fondo, aguantar y de esta manera tener, lógicamente, otra chance más. Y bueno, ahí está otra vez caído un jugador del conjunto de Universo y otra vez Gómez, y otra vez le dan con todo a Gómez, profe. Sí, evidentemente, y para mal árbitro está cerca de espalda. El jugador, lo siento, lo concreto hasta ahora, tampoco en su afán de ir a buscar rápidamente, al llegar a empatar el marcador, también se desordena en gran medida el conjunto de Mariano Roque Alonso. Muy bien, gracias. Prepara la salida por el tiro libre, el número 5 del conjunto de Universo, mete largo arriba, resta y quita la defensa de Rocalonseña. El balón que rebota, no pudo, en este caso Abogado, el que sí pudo es el jugador del equipo de Universo. Vamos a ver con quién. Era Gómez, que no puede, la pelota por derecha ahora para Roque Alonso. Aguanta la salida, el número 3, Roque Ruiz Díaz, le cometen falta, sí señor. Y va a corresponder salida del fondo para el conjunto de Mariano Roque Alonso, que empieza a acomodarse, pero no está encontrando la línea, brother. Sí, no está encontrando la línea porque es muy dividida por momento. Es decir, en ataque, por ejemplo, el número 7, en este caso Alberto Abogado, que toca y se queda, no va a acompañar, no va a buscar el espacio para que de repente tenga la posibilidad de la devolución rápida, como fue la última jugada, que quedó pagando en esa jugada el jugador del conjunto de Mariano Roque Alonso. Pelotazo largo, buscando la conexión con el número 8 del conjunto de Mariano, era Riveros que baja, controló muy bien Riveros, dejó para Ruiz Díaz. Vamos a ver Ruiz Díaz, que va por derecha, mete el balón por el medio, pierde en la conexión, ya recupera rápidamente Molina para el Universo. Molina que hace la individual por el medio, no pudo ante Salcedo, gana Molina, pegó en la mano de Molina,
Molina, dice el árbitro, y va a corresponder para Mariano Roque Alonso. Y bueno, el volante que ya toca, va para el número 10 que va, le dieron arriba, el árbitro dice, juegue, juegue. Esta vez creo que el que ligó Andrés Ríos, pero el árbitro entendió que no hubo falta y ya juega rápidamente el conjunto de Universo. Pelota por derecha, ataca a Núñez, vamos a ver Núñez que va, mete por el medio, la pelota para Cabrera, de vuelta solo al fondo. Pone el físico Figueiredo, perdió en la salida, prácticamente solo en cara. Vamos a ver toda la defensa que se para, García, y García que salva. Y bueno, todos se quedaron parando esperando que el asistente levante la bandera. Y si no levanta la bandera porque no se fue, profe, definitivamente hay que seguir. Le cuesta mucho, tanto a Figueiredo, al otro central, creo que Centurión, en donde la velocidad y el dribbling que hace el jugador del conjunto de Universo que le gana, prácticamente mal parado, habilita en forma correcta la pelota que queda, en posibilidad, en este caso, del jugador, creo que fue Carlos Acosta, en donde saca ese remate, pero muy débil. Hubiera jugado el palo opuesto del arquero, de esta forma se salva. No por generación de jugada, sino por error defensivo. Muy bien, gracias. Y asistente que llama al árbitro, y bueno, seguramente para indicarle algo al tema de la protesta generalizada de la gente de Mariano Roque Alonso, pero tengo un diputado, profe, no llevo pitay, no llevo unido bandera, tengo un de pesca. Ellos pescaron por esa jugada y el 7 fue rápido, Cabrera fue rapidísimo. El córner que prepara, perdón, profe, el córner que prepara el conjunto de Universo. Vamos a ver de zurda, mete Pérez, la pelota arriba, el balón, segundo palo, sale García, a media García, deja al esférico botando la pelota que sigue en condición del compañero de Roque Alonso, que saca por derecha la pelota que se va por un costado. García se confió, casi de vuelta, Universo que llegó por arriba, profe. Y García es un buen arquero, lo vimos en dos oportunidades, por lo menos seguro, sale bien a cortar los centros, esta vez se equivocó, un despeje corto que ahí dejó a merced de los jugadores del conjunto de Universo, pero se repuso, uno de los centrales, el puntín, llegó a pelear otra vez el delantero de Universo, pero de todas formas generó un peligro en el pórtico, en este caso defendido por el golero del Sportivo Mariano Roque Alonso. Sí, señor, lateral por izquierda que prepara el conjunto de Mariano. Vamos a ver Pérez que acomoda. Ya metió Pérez el balón que va para el volante, el número 9, Candia, que no puede. Ahora sí metió Molinas. Pelotazo de Molina, parecía fácil. Fue directo al arco de Iván García, que detiene el esférico. De esta forma, entonces, empieza a tener ya participación los dos equipos. Ya es mejor. A Roque Alonso le falta un poquito más y luego veremos un lindo partido, profe. No, y evidentemente el que quiere busca más siempre, pero decíamos de que prácticamente si llegaba o caía la segunda coquita por error defensivo. Sí, señor, la pelota por derecha va para el número 8, el jugador Riveros. Riveros que controla, levanta la vista, busca el centro, agamaga, ahora sí, metió por el costado derecho la continuidad, buscando al número 10, el jugador Ríos. No llegaba Ríos, muy largo el pase, se pierde afuera, va a corresponder salida para el conjunto de Universo, el azulgrana que gana por un tanto contra cero. Emilio Cabrera, autor de la conquista, el pequeñín número 7, rapidísimo el número 7, profe. Sí, no deja luz a nadie ante la lenta defensa del Deportivo Mariano Roque Alonso. Sí, era una jugada en donde hasta ahora el conjunto de Roque Alonso no puede llegar a generar conexiones exactas como para poder buscar el gol al empate. Evidentemente hay mucha división, defensa, medio campo adelante, y las veces que juegan corto, juegan de mala forma. Sí, señor, vemos a Ferreira, profe, muy poco participativo allá a la izquierda del ataque de Mariano Roque Alonso, prácticamente no está teniendo el contacto, y es un hombre que tiene buen criterio, profe, en este caso Ferreira, es Vicente, Mauricio Ferreira, y creo que falta dar esa ubicación, porque Ferreira muy a la izquierda, prácticamente no está participando, profe. Y prácticamente juega en una posición para más, es el 10. En donde le cuesta mucho girar, él tiene que tener en la media cancha como volante central, tocar porque está acompañándole en la mitad de cancha a Salcedo, que es un hombre muy correoso. Y le cuesta mucho abrir un poquito la cancha, en este caso a Mauricio, porque le cuesta más sacar esos remates violentos que tiene y por eso tal vez no está generando situaciones de riesgo. Y justamente el pase de Mauricio fue cruzado, fue directo a Riveros, ese cambio de frente fue importante. La pelota por el medio, recupera otra vez a Valino Salcedo, hace la pausa, ganó muy bien Salcedo, vamos a ver, metió profundo, busca a Benito, no pudo Benítez, ganó muy bien la defensa del conjunto de Universo. La pelota al fondo, Figueiredo de cabeza, despeja medias y mete Cabrera al
largo para el conjunto de Universo, que va a la pelota, va directo al arquero, sí señor. La devolución por el número 3, Roque Ruiz Díaz, al arquero Iván, que ya juega. Otra vez para Ruiz Díaz, el balón para el volante central Riveros. Aguanta Riveros, dejó para el otro volante central, en este caso es el jugador Salcedo. Toca para quién, para el número 10, el del conjunto de Roque Alonso, Andrés Ríos. Ríos que amaga, dejó para Benítez, amaga Benítez, toca por el medio. Otra vez para Salcedo, vamos a ver, metió profundo Salcedo, se equivoca en el pase. Y también se equivoca la defensa y Mauricio que va. El que va es el número 6 del conjunto de Roque Alonso, apunta Mauricio, va al remate al arco. La pelota afuera, bueno, Roque Alonso que llega, y es lo que estábamos diciendo, cuando Mauricio se perfila, es importante porque busca directamente al arco, profe. Señor, y tiene buen disparo, hay que admitirlo, pero muy recostado para mi gusto no tiene el arco frontal, para tener esa posibilidad de sacar los remates de media o larga distancia, pero mejoró un poco Roque Alonso después de ese segundo susto que tuvo donde se perdió Universo la segunda conquista. Es cuestión de ordenarse un poquito, empezar a tocar, por el momento ser corto, por el momento jugar los pelotazos para poder por lo menos intentar contrarrestar y traerlos unos metros más al conjunto de Universo, que siempre está al acecho, a la pesca por cualquier error que pueda tener la última línea del conjunto de Mariano Roque Alonso. Sí, señor, recordemos que Universo ataca de derecha a izquierda en su pantalla. Si usted ve el partido, lógicamente, me imagino que está viendo en Enfoque TV, ¿verdad? Es de derecha a izquierda, ataca Universo, y de izquierda a derecha el conjunto de Roque Alonso. El centro que va arriba, la pelota que va, despeja media, la defensa. Quiso despejar Ruiz Díaz, no hace otra cosa. Vamos a ver que amagar nada más porque no llegó al esférico. Pelota que se pierde por línea de fondo. Va a corresponder salida al 1, Iván García del conjunto de Roque Alonso. Ya sale por izquierda. Balón para el jugador número 2, Aristides Riveros. Riveros que toca. La pelota otra vez de rebote. Ganó Universo rápidamente. Recupera Universo la pelota por derecha. Balón que va para quién, para la autoridad conquista Cabrera. Caídos los dos jugadores, chocaron en el aire las cabezas, profe. Y eso es la asistencia rápida del árbitro. Llama prácticamente a la desesperada a todo el mundo. Y ahí está. Caídos los dos jugadores. Y bueno, ojalá que no sea nada grave, nada complicado. El choque fue arriba y de cabeza, profe, y eso siempre es complicado, che. Sí, complicado. Ojalá no acontezca nada anormal, que se recuperen rápido. Por eso mucha la importancia de la sanidad en este compromiso. Pero aparentemente el que está más sentido es el jugador de Roque, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, observando a ambos jugadores. Creo que el Universo está un poquito más ahí tendido en el suelo, pero ya más o menos ya está recuperando al menos los jugadores. Sí, señor, ahí está entonces caído los dos jugadores, ya se recuperan, pero fue susto realmente, pues fueron el choque directamente, y fue Cabrera justamente uno de ellos. Sí, Cabrera, puntero derecho rápido que tiene el conjunto azulgrana de Universo, y además ahí difícil muchas veces, porque la intención creo que no hubo, porque el choque, los dos saltaron, intentaron cabecear, pero justo dejaron la pelota libre y hizo el contacto cabeza a cabeza. Sí, señor, con Riveros. Riveros, el número 2. Aristides Riveros, el que también sale, se tocan la cabeza los dos, están asistidos al borde. Un botirí, güey, brother. Por lo menos, algunas cosas, Michael. Un botirí, güey, bueno, es parte del fútbol, gracias a Dios no pasó nada, ya ingresa de vuelta Aristides Rivero de Roque Alonso. Nada, está por hacer los propios también el conjunto de Universo, el jugador Emilio Cabrera, autor de la conquista. La pelota que ya está rodando otra vez en el patio del conjunto de Universo. Emilio Araujo que toca por derecha, largo el pase, buscando la salida con Roque Sánchez. Sánchez que controla, dejó contrita para Molina. Molina que profundiza arriba, sin inconveniente sale Centurión. La pelota para Roque Alonso ahora, va para Rivero. Rivero por el medio para Salcedo. Salcedo por izquierda, ¿para quién? Para Mauricio que toca ahora sí el balón para el número 10, el jugador Ríos. Que hace la pausa, metió para Benítez, no alcanzó Benítez, despeja desesperadamente la defensa de Mariano. Cuando empiezan a jugar por izquierda donde está Ferreira, empieza el movimiento ofensivo del conjunto local, profe. Yo creo que tiene que hacer un cambio posicional, en este caso meterlo más con un doble 6 en este caso a Ferreira y a Salcedo, recostarlo un poquito más el Rivero por el sector izquierdo y dejarle a Molina, en este caso, o al otro volante, Vicente Isabelino Salcedo, Andrés Río, por el sector derecho, para por lo menos intentar buscar la situación peligrosa que puede ocasionar en este caso
el conjunto de Roque. Muy bien, la pelota que va, despeja la defensa del conjunto de Universo. Balón que recupera Salcedo, sigue el ataque del conjunto de Mariano. Vamos a ver, aguanta Salcedo, pone el físico Salcedo. Ganó Salcedo, la pelota al fondo ahora para Centurión. Centurión mucho más al fondo por izquierda, en este caso por derecha. ¿Para quién? Para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que es el individual, busca salir Ruiz Díaz, no puede. Ganó en el fondo el conjunto de Roque Alonso con Figueredo. Sacó a media Figueredo, recupera Molinas. Toque profundo del conjunto de Universo. Vamos a ver, Molinas que vuelve a ganar, pero esta vez rebota el esférico y va para Centurión. Pone el físico Centurión, busca la conexión por izquierda. Balón que va directo para el número 2 Rivero. Rivero que hace la pausa, mete profundo. Era el número 7, el jugador Bogado. Bogado que va por directo. Vamos a ver a Riveros ahora, el centro de Riveros. Caído Riveros, no pudo con el centro Riveros. Desbordó muy bien. Por muy poquito el córner, la pelota, salvó el conjunto Universo, profe. Sí, una rápida salida del conjunto de Deportivo Mariano Roque Alonso. La jugada comenzó con uno de los centrales, en este caso Centurión, el toque corto ahí para, creo que fue para Ferreira, este alarga, Rivero que venía ingresando, un cambio posicional rápido, y yo creo que ese es uno de los que uno puede presumir que va de a poco ir centrando, en este caso, en la mitad de la cancha con lo de arriba, la gente de Deportivo Mariano Roque Alonso. Muy bien, gracias. La pelota arriba, el arquero que sale se equivoca, la pelota al fondo, gol. ¡Gol! De Mariano Roque Alonso, el número 3, sí señor, fue en ofensiva, el jugador Roque Ruiz Díaz, de esta forma, prácticamente cerquita del palo, la pelota que le queda boyando, remata el techo del arco, nada que hacer el 1 Pedro López, el empate de Mariano, el empate de Roque Ruiz Díaz, el 1-1 para el partido, profe. Y se animó nomás Roque Ruiz Díaz, lateral derecho que tiene el conjunto Mariano Roque Alonso, rápidamente entra a diagonal, ocupa una posición y haciendo un poquito de comparación o una imaginación prácticamente, fue en esta vez un puntero zurdo porque sale mal. ¡Qué error! ¡Horror del arquero, del buen golero que tiene Universo! Me refiero a Pedro López y ahí en segunda instancia saca el remate Roque Ruiz Díaz para poner la igualdad en este compromiso. Sí, señor, muchas gracias. Brian Malbuena dice, hola, profe, mientras hay una infracción para algo, una infracción que le cometen al conjunto, al jugador del conjunto de Roque Alonso, se gana la amarilla el número 8 Molinas, Molinas que se gana la amarilla, la primera del partido, y ese es un problema también del profe Areva, lo que estaba diciendo, tengo también expulsado, tengo 6 jugadores fuera del plantel principal, y algunos expulsados. El domingo fue expulsado realmente un jugador y tontamente, y ahora otra vez la infracción ahora del equipo de Universo, que prácticamente se ganó la amarilla en la inocentada, profe, y es Molina, el capitán, inclusive. Sí, Molina, un jugador en un correcamino en la mitad de la cancha, que corre, marca, no deja nada por azar, pero la falta muy condicionado ya en este caso Molina. Pelota arriba, despeja la defensa del conjunto de Universo. Molina que controla, busca la salida profunda, metió por derecha, la corrida de Cabrera, se cruza Ferreira, vamos al poner físico, y bueno, Rivero que también pone el físico prácticamente directo ante la humanidad de Cabrera, el pequeñín. No pasó nada, pero podía ser algo peligroso. Pelotazo largo, Emilio que cabecea sin inconveniente. El grandote de Emilio, no le pasa a nadie, llegó por arriba. Balón por izquierda, la pelota es para Pérez. Pérez que busca conectarse. Balón que rebota y va directo para Ruiz. Ruiz Díaz que saca. El balón que va por derecha, otra vez el que remata y saca de cabeza es Lucas Alarcón. La pelota por un costado, va a corresponder reposición de mándolo para el conjunto de Mariano, que ahora sí equilibra las acciones, profe. Equilibra un poco acicateado por ese gol recién convertido, en este caso por Roque Ruiz Díaz, en donde es cierto, la iniciativa siempre lo tuvo el conjunto de Universo, pero hasta ahora ya pareciera ser yaciente el impacto del gol recientemente convertido por Roque. Muy bien, Brian Valbuena me dice, hola profe, Valbuena soy, buena Valbuena, gracias por el saludo Valbuena, igual para vos viejo Brian. ¿Cuándo va otra vez a Humaitá? Me dice, no sé, ahora estoy en juventud. La pelota que va al balón que... Y ahora estoy en el Mariano Roque Alonso, llevando el partido de esta liga, en este caso, Roque Alonso con Universo. Y ya cambió de posición definitivamente, profe. Estaba diciendo que tenía que cambiar de posición Ferreira. Y cambió de posición y ya tiene otra performance en conjunto de Roque Alonso. Sí, evidentemente ya pegadito ahí a Salcedo Loz, que conoce mucho de marca. Y más va a quedar Salcedo a la hora de atacar Roque en la mitad de la cancha para darle la posibilidad a Ferreira de sacar remate de media distancia. Sí, señor, exactamente. Ahora sí se ubicó de volante central por derecha, buscando la conexión con el jugador Salcedo. La pelota que va al fondo, quiso el centro Ruiz Díaz. Pega en un defensor del conjunto de Universo, balón que va por un costado y va a reponer con las manos
el conjunto de Roque Alonso, pero el árbitro dice, vamos a tomar agua, dice, a los 25 minutos prácticamente de esta primera etapa, en donde empatan 1-1 Mariano Roque Alonso de local ante Universo. Y bueno, de esta forma entonces empiezan los chicos a venir a tomar agua, a hidratarse un poquito. Aparentemente hay un fresquito, pero un calor interesante porque el sol... Después de un 1 de mayo, feriado. Y bueno, nosotros mismos vinimos un poco abrigados esta mañana. Había cuenta de que hasta incluso caía alguna gota y presagio de lluvia. Pero llegando a la cancha pareciera ser que hoy está alumbrando. En este caso, un buen sol donde ya está picando un poquito. La suerte que tuvimos nosotros es de que estamos opuestos, en donde más o menos el sol sale, pero estamos bien resguardados. Pero yendo un poquito al partido... sintió los minutos el conjunto de Mariano Roque Alonso el gol, el error, en este caso Vigueredo, para que rápidamente, a segundo, el equipo de Roque Alonso llegue a marcar el gol de visitante, o prácticamente como visitante. Luego Mariano Roque Alonso, reitero, cuando decíamos de que tiene que hacer cambios posicionales, en este caso el técnico, evidentemente, porque se sentía incómodo. Ferreira, sabemos que Ferreira es un hombre que a la vez marca, pero tiene esa posibilidad a la hora de tener la recuperación de la pelota. Rápidamente se fija al arco adversario, en donde muy recortado por izquierda no tuvo chance. Y ahora metido ahí para la marca y para la salida rápida juntamente con Salcedo, donde ya tuvo posibilidad en ese remate que debía un defensor, le queda justo a Roque Ruiz Díaz. Ese remate no tuvo inconveniente, de media volea saca ese tremendo disparo, en donde tras el error, hay que también tener en cuenta el error del portero López, lo conocemos, un buen arquero, y de esa manera empata el partido del conjunto del Deportivo Mariano Roque Alonso. Muy bien, gracias. El comentario intermedio de esta pausa del profe Hugo César Rivarola. Ya retornan los protagonistas, todo listo, 1-1 Roque Alonso con Universo y Roque Alonso con casaca de alternativa negro con vivos rojos, el conjunto de Mariano Roque Alonso que ataca de izquierda a derecha en su pantalla. Vamos a ver, Jara Franco dice, fuerza Macá, dice, Brian Malbuena dice, ¿cuándo vas a meter? Ya leí ese. La pelota que va, busca conexión, el balón que pega en un defensor del conjunto de Universo, es un córner de vuelta para Mariano, que esta vez ya se pone obligadamente de protagonista, profe, y se van todos al ataque, profe. Y perdió el conjunto de Universo la posibilidad de aumentar, inclusive ampliar el marcador, esa chance le dio inyección anémica a Roque Alonso, que va en busca vanosamente de nivelar el marcador. La pelota arriba, solo otra vez, esta vez quiso Figueredo, quiso conectarse, quiso parar, quiso controlar la pelota, era rematar directo, profe, el rebote, que otra vez López, esta vez hizo un mal cálculo, profe, y ahora la pelota va para, perdón, ¿va para quién? Para el número 6, esta vez, contra López, le pegó en la mano, era Ferreira, que ya acomodaba para rematar al arco de vuelta. Bueno, estábamos diciendo lo de López, que salió una falsa salida de López, profe. Sí, prácticamente uno puede opinar de que otra falsa salida, porque lo deja prácticamente ahí, sin distancia, en donde queda, en este caso, en los pies de Figueredo, donde tuvo la posibilidad. La quiso bajar, no tuvo la posibilidad de dominar esa pelota y se pierde la ocasión de poder por lo menos llegar a una segunda conquista. Por lo cierto, en lo concreto, las dos oportunidades que tuvo Roque, uno convirtió y el otro por poco llega a marcar. La pelota larga, metió profundo el número 8, Vicente Rivero, no pudo. Va directo al arquero López. López ya sale. El balón que va para el zurdo que sacó arriba. Y vamos a ver, era Pérez que metió profundo. Pelota cerquita de la raya. Cabecea Ruiz y de esta manera va a corresponder lateral en ofensiva para el conjunto de Universidad Azulgrana, que empata 1-1 de visita aquí en Mariano Roque Alonso. Estamos en cancha de Mariano Roque Alonso. Mucha gente. Ya. No hay por nada. ¿Verdad? Mucha gente. Una sombra importante. Y la gente no dice, bueno, muchachos, levántense a partir de ahora. El arquero no tiene la culpa, dice Andrea Benítez. Bueno, Andrea, gracias por darnos esa indicación. El centro que va arriba, la pelota que despeja la defensa del conjunto de Mariano. Otra vez el rebote para el equipo de Universo, que no puede Molinas. El que sí puede en el fondo y mete de vuelta el balón arriba es el número 5, Alex Núñez, que metió para Universo. Figueredo que cabecea a medias. Otra vez Figueredo, la segunda cabeceada. ¿Va para quién? Para Ferreira. Este para Salcedo. Otra vez para Ferreira. La conexión Ferreira-Salcedo va a ser importante si es que se combinan bien. La pelota de Ferreira. Otra vez para Salcedo y ganó muy bien. Por izquierda ahora la pelota va para el número 8, Riveros. Vicente Riveros que encara. Vamos a ver, era el número 10, Ríos que mete profundo.
tiro solo para Rivero. Rivero que encara solo. Se va arriba Rivero. No pudo Rivero. Controló a medias. El balón que va afuera. Se salvó de milagro el conjunto de Universo, profe. Sí, señor. Yo creo que tuvo toda la posibilidad. Pero increíble. Ya le ganó la posibilidad al arquero. Pasa encima, lo correctamente técnicamente, pero no pudo llegar a medir porque el arco tiene 7 metros y prácticamente era una jugada de gol, pero esta vez no pudo llegar a marcar una segunda conquista. Sí, señor, increíble, como decís, profe, ya ganó la posición a toda la defensa, prácticamente el arquero inclusive le ganó la salida al arquero y quiso por arriba, hizo bien por arriba, pero se olvidó que el arco tiene que embocar el arco, esa, ahí, vea, la clave, vea, ya está en un arco. Erró el arco, en este caso el número 8. Y la pelota que va otra vez, Candia esta vez. Queda desprotegido Candia. Y son rápidos, Cabrera y Candia son hombres que hay que estar cerquita. Dejaron a Candia por muy poco la réplica. Se va en Universo. Y bueno, se salvó también Roque Alonso porque dejaron solo a Candia, profe. Y bueno, evidentemente Candia, el rapidito Candia también por derecha. En donde le ganó la posición a uno de los centrales. Yo creo que le ganó otra vez a Centurión, en donde, buena fue la intención, ¿verdad? Pero medio en forma defectuosa, no tuvo esa tranquilidad como para poder romper y marcar una segunda conquista. La pelota larga, metió profundo, bueno, muchas veces con este calor, errar los pases es prácticamente normal en un equipo, pero... Los muchachos no llevan plaguete, y aparte de ello, la posibilidad que tuvo en este caso después de esta jugada. La pelota que va al centro, el remate fue directo al arco. Y bueno, esta vez llegó de vuelta el conjunto de Universo. Cabrera que hace estragos la vez que empieza a moverse. Remató cruzado, o sea, remató al palo de García que estaba bien ubicado. Balón que va afuera, otra vez Universo gana en velocidad constantemente. Y otra vez Cabrera, esta vez por derecha, casi llega a la conquista del conjunto visitante, profe. Evidentemente el flanco más débil es la defensa del sector izquierdo. Porque las veces que Cabrera va por ese sector, siempre crea sensación de gol. Esta vez ganó otra vez, le faltó un poquito de esa precisión que debe tener un jugador para poder llegar a definir una jugada. Las dos veces que tuvo Cabrera sobre ese sector tuvo la posibilidad. El primero tal vez técnicamente no pudo llegar a pegarle de frente porque era una posición cegada y esta vez el error de su marcador es donde intentó, hizo lo correcto. Jugó el palo opuesto donde estaba corriendo el arquero, pero ahí por centímetro no pudo llegar a buscar la segunda conquista. Sí, señor, ahí está entonces el comentario de Hugo César Vigorola. Vamos a ver, prepara el tiro libre del conjunto de Mariano. Acomoda Ferreira, es el hombre que se encarga de todos los tiros libres prácticamente. Prepara Ferreira, meterá arriba seguramente, buscando aquí en la conexión con Figueiredo que no se va. Benítez es el que está. Autoriza el árbitro, va al remate derecha, al centro, arriba. Vamos a ver, Benítez que salta, mete el balón al medio. El remate fue del número 8, Vicente Riveros. Balón que va muy desviado, muy arriba. Pero Roque Alonso busca también por arriba, con Benítez nada más. Y toda la defensa que se quedó quietita, resguardándose de Candy y Cabrera, que son los hombres más rápidos, profe. Sí, evidentemente, tal vez el centro muy abierto, pero bien direccionado con mucha potencia. Esta vez el despeje corto aparece. Rivero de aire prácticamente pega esa pelota que pasa totalmente desviado. Partido por un momento bastante interesante y más de ida y vuelta porque ambos conjuntos ya tuvieron para desnivelar el marcador. La pelota para Candia, sí señor, el ataque del conjunto de Universo va para Cabrera, busca Cabrera, remate de Cabrera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universo! Emilio Cabrera, el pequeñín de vuelta. Solo en cara, se decide, remata de derecha, se mete al palo izquierdo de García, nada que hacer el uno, en la esquinita, como se dice. De esta manera entonces, la segunda conquista de Universo, la segunda de Emilio Cabrera, el Universo que se pone de vuelta de ganador, profe. Y lo hemos dicho, segundos, en este comentario de que un partido de ida y vuelta, y lo más peligroso que tiene el conjunto de Universo es Emilio Cabrera, porque dos veces ya tuvo la posibilidad de un jugador y además tiene una potencia interesante el Minio a la hora de sacar ese remate. Lo descuidaron, entra en diagonal, encuentra el espacio, saca el remate,
para vencer la resistencia del golero, en este caso López. Iván García, no, López era arquero. Iván García, sí, correcto. Iván García y saca ese remate, parado, parado, impresionante. Fue ese remate, de esta manera llega otra vez el conjunto de la visita a marcar una segunda conquista que está ganando parcialmente por 2-1. Sí, señor, el gol del conjunto de Universo fue a los 33 minutos de esta primera etapa, el 2-1. Entonces, el gol de Cabrera. De prácticamente el ataque fue solito, encaró, dejaron espacio, remató, cruzado, nada que hacer el 1 de esta manera. Entonces el 2-1 de vuelta para el conjunto azulgrana. Mete el Figueredo, no puede Figueredo. Vamos a ver, el que sí puede es Miguel Centurión. Metió por arriba, buscando la conexión con el número 7, el jugador Bogado. Bogado que no puede. Ganó muy bien Rivero, el lateral izquierdo del conjunto de Mariano. Quiso profundizar, quiso meter, quiso conectarse con el jugador Salcedo. La pelota que se desvía, arrojándose al piso, desvía la defensa y quedó lesionado. Incluso yo creo que es Molina, no. Creo que es el número 6, Lucas Alarcón. Vamos a ver si es Alarcón o el que está caído. O es Acosta. Acosta o Acosta, creo que sí. O Roque Sánchez parece que es, profe. El lateral. Lateral derecho. Sí, se esforzó en una jugada y creo que está la zona de aductor. Y bueno, vamos a ver cómo termina esto. Recordemos que Universo tiene 6 jugadores lesionados. O sea, no lesionados, fuera del plantel principal por expulsiones y por lesiones, dijo el profe. Y bueno, eso perjudica, y uno que está lesionado ahora. Y para más, Roque es un buen jugador, me gusta. Porque es un hombre encarador, es lateral derecho, pero a la hora, cuando tiene que salir con mucha determinación, lo hace. Esta vez saca ese remate para no crear inconveniente en la última línea, porque es cierto, está lejos el arco, en este caso el ataque del conjunto de Mariano Roque Alonso. Pero está sentido y hay que ver si continúa o no, porque aparentemente siente mucho dolor. Sí, señor. Daniel Chamorro dice, fuerza Macá ahora, dice. Macá juega a la tarde, a las 3 juega él. El arquero no tiene la culpa, me dijo Andrea. Jorge Portillo lo está viendo. Compartan, muchachos, compartan la señal, por favor, compartan. Hagan compartir, viejo. Y vemos, nos vemos en todo el mundo, viejo. La pelota por arriba. A Darío Olivera Riveros me dice algo. Voy a leer en un instante nada más, Darío. Nuestro amigo Darío, vamos a ver. Darío está conectado con nosotros, viejo. Se levantó para ver el partido, dice, especialmente para eso. Ayer estaba festejando, parece. Y, no, mentira, digo nomás. Fuerza, Darío. Gracias, papito. Feliz día, amigo Herminio y Hugo, dice, muy buena transmisión. Estamos siguiendo nuestro fútbol criollo a través de ustedes. Sí, señor, es verdad. Nuestro fútbol. Darío Olivera. Estamos llevando alternativas al fútbol nuestro. Aunque hoy algunos equipos no importan transmitir el partido, ni importan por las notas y nada, Darío. Pero no importa. Lo mío entre los jodas, así que... Javi, güey. Los ayudas, yo creo, los ayudas, güey. Pero piensan que están en, no sé, en Alemania más o menos. Paraguay, me tengo ni a Maiteo y no hace nada. Lo digo sacrificadamente, vaya, puede ser. Y conexiones con ustedes así, cuando nos da motivaciones, son las que justamente hacemos posible estas transmisiones. Realmente les agradecemos muchísimo. Y si comparten, mejor todavía, porque así compartir pues, el secreto para las transmisiones, para que todo el mundo pueda ver y de esta manera poder llegar a esa alternativa a todos lados y poder ver, como decir, nuestro fútbol. Oye, igual a Mariano me la fútbol, entonces, muy importante eso, profe. Y claramente, pues, si Darío había estado otra vez por Paraguay, porque en España estuvo mucho tiempo, ¿verdad? Es español, paraguayo, español lento, pero bueno, no importa, el que puede Darío. Fuerza, Darío, hoy te tocó Darío, así que calmate nomás, Darío, si la pelota estaba diciendo Darío Maragüey, ya mensaje a Darío. No, mentira, mensaje a Darío, si vamos a darle el destaque correspondiente. Sabadell está en España, bien, Darío, gracias, Darío. En Sabadell está, entonces... Darío Olivera está en Sabadell, viejo. Ahí jugaba mucho tiempo Ramón Ángel Gilza. Sí, Sabadell estuvo jugando Ramón Ángel Gilza. Ahí playas cotas, imagina, Y bueno, el que puede, viejo, nosotros aquí en el sol, pero estamos ya con sombra. Gracias también a la gente de Mariano Roque Alonso. La pelota por izquierda, al ataque el equipo, después hablamos de Darío. La pelota por el costado izquierdo, busca la conexión, el número 7 era el jugador Bogado. Bogado que toca, no pudo Bogado. El último fue la defensa de Emilio Araujo, comete falta porque le toca justamente al pequeñín Andrés Ríos, comete falta Emilio, un tiro libre peligroso que puede aprovechar el conjunto de Mariano, por ahí fue el empate y por ahí buscará de vuelta otra vez el empate, profe. Y bueno, yo creo que si hace bien, es jugada para más lejito, ¿cuántos metros? 25, 27. Sí, señor.
Buena posición también para buen rematar. Uno que sabe rematar como lo es en este caso Ferreira, cualquier cosa podemos esperar. Prepara el remate justamente Ferreira. Cerquita está el número 2 Rivero, pero deja para Ferreira. Levanta el brazo Ferreira. Levanta derecha, el remate al arco. Muy alto, muy desviado. Quiso al segundo palo. Mal cálculo, se fue sobre el travesaño, pero fue directo al arco, profe, de esta manera. Entonces, es lo que estábamos diciendo. El arco entre ceja y ceja es siempre River, Ferreira, profe. Y bueno, evidentemente, una posición intentó, pero la pelota fue muy ancha, muy abierta. No le hizo la comba acostumbrada, en este caso, en este remate, Ferreira, porque de una posición llegó a marcar en un partido que tuvimos nosotros observando en cancha 9 de junio. Otra vez ganó Universo en la ofensiva, toca por el medio, balón que va para el remate del número 10. Era Ever Gómez que remataba, muy bien posicionado García, se hace el esférico el 1. De esta manera Universo que llega, Universo que sorprende de vuelta y la defensa que se confía siempre. Roque Alonso se confía en la defensa, pero definitivamente se confió, perdió y bueno, remató Gómez, pero estaba muy bien Iván González, Iván García, profe. Pero aparte de confiarse, muy en línea juegan en el... No sale el que va, en este caso Gómez, que estaba por ese sector recostado un poco más hacia la izquierda, donde le tiene que agarrar, en este caso Salcedo, en este caso el otro central que tiene el conjunto nuevo, los centrales, porque están jugando muy en línea y les cuesta mucho, porque por ese error que cometió prácticamente llegó el gol del conjunto, el primero de Universo y el segundo por estar jugando en línea y darle la posibilidad a Cabrera sacar ese remate, porque entró diagonal dejando el rival en el camino para poder llegar a compartir o convertir la segunda conquista. Un partido que muy cortado por momento, ¿verdad? Muy cortado, donde cuando ninguno de los equipos pueden agarrar ritmo y ese de repente puede ser el inconveniente en este compromiso. Sí, señor, leemos los mensajes. Está en Sabadell, me dijo Darío. Juanjo Molina me dice, aguante juventud, profe Hermino, lástima estoy lesionado. Y bien, Juan, vaya, vota, Juan, vaya. Procurar ponerte bien, viejo. Lesionado no se puede. Vaya, vota. El fútbol es difícil, lesionado. Albino Arruga también nos mensajea, nos dice, feliz día a los profes Hugo y Herminio, colaborando a full, viendo el partido. Y bueno, el que puede, puede, viejo. Y ahora comparto la transmisión, le saluda a Arruga. Gracias, Albino. Muy bien compartir, se llama El Secreto. Le agradecemos un montón a la gente que está en sintonía con nosotros. De esta forma, entonces, comparte y verá todo el mundo. La pelota que va para quién. Para el volante central Ferreira, tocó por derecha ahora, el balón va para el número 8 Vicente Rivero, más atrás apoya en Figueredo, levanta la vista, tocó con el volante central, vamos a ver García, le atropella justamente al número 6 Mauricio Ferreira, le cometen falta y de esta manera ya sale por el costado izquierdo para Centurión, este para Ferreira, controla Ferreira, busca conectarse, Ferreira que pierde inocentemente y la contra es del Universo ahora. Vamos a ver, va Universo al ataque con Cabrera, Cabrera que aguanta, era Candia, Candia que gana. Le comete falta, no dice el árbitro y ya juega rápidamente Mariano. La pelota va para Rivero, Rivero quedó para Benítez, Benítez que alarga, Benítez que no puede. La pelota que rebota, ganó la defensa, le cometen falta al lateral derecho Sánchez del Universo. Falta, dice el árbitro, comete infracción, va a corresponder al conjunto de Universo. Bueno, no están conectándose de vuelta los mediocampistas, profe, de vuelta le cuesta a Mariano Roca Alonso esa conexión y Universo rápidamente cuando vemos que recibe va para Cabrera directamente, profe. Evidentemente me gustó la forma de encarar un poquito Roque cambiando la posición, pero todo vuelve otra vez a lo que comenzó, lo veo a Rivero otra vez por acá, por el sector izquierdo a Río, por el momento Ferreira. Hay que mantener ese ritmo que tuvo el conjunto de Mariano Roca Alonso para poder llegar a marcar el gol de empate. Lo cierto y lo concreto, un partido bastante cortado. Un jugador, ¿sabes? Como siempre dice el Minio, 2 minutos, se levanta. Y esta vez, cierto, hubo un choque. Rápidamente se levantó el jugador de Roca Alonso. Pero vemos el Minio allá al fondo, a la derecha, donde piden la asistencia a un jugador que estaba caído. Sí, señor, caído un jugador del conjunto de Universo. Creo que es el número 10 Gómez. Gómez el que está caído, creo que, porque fue justamente a luchar en ese esférico y llegó a la peor parte, en donde la defensa prácticamente atropella y quedó caído. Pero ya está asistido, yo creo que no va a ser tan complicado. Le agradecemos también a don Teodoro López, que está aquí atrás de nosotros en la transmisión. Él nos dio
la corriente eléctrica, viejo. Ya vamos, ahí va. A don López, gran colaborador de Roca Alonso también. Sí, don López, dirigente de muy buena trayectoria. Sí, cuando le estaba la comisión directiva, nosotros trabajamos acá en Roca Alonso. Y un señor deportista que le gusta el deporte, así es que para don López un cariño muy especial. Sí, señor, don Teodoro López, entonces colaborando con nosotros, muchísimas gracias. La pelota para Gómez, justamente en cara a Gómez, por derecha, Gómez busca el centro, mete por el medio, la pelota que rebota, va directamente, sin inconveniente para Molina, el balón que va, rebota, Pérez atropella, comete falta Gómez, la pelota va a corresponder a Mariano, porque Gómez comete falta, dice el árbitro, desde el fondo sale el conjunto de Mariano. De esta forma, entonces, agradecemos a toda la gente que está en sintonía con nosotros, que está conectándose. Algunos pongan las mojas, me decían, porque primero de mayo, ¿ves? Decía, hoy es feriado y mañana sigue el feriado, viejo. Hoy seguramente vamos a estar ahí tranquilitos, esperando nada más que mañana. Y bueno, la pelota larga metió Ferreira. Restequita de cabeza Pérez para el conjunto de Universo. La pelota que va directo ahora para Cabrera, que sacó exigido. El rebote va para Riveros, del lateral del conjunto de Roque Alonso. Centurión que toca, profundiza ahora para Abogado, controla Abogado, hace la pausa, busca conectarse, mete por el medio para quién, para Salcedo. Este abre por izquierda para que vaya el jugador Riveros, del lateral derecho del conjunto de Roque Alonso, mete profundo, seco muy bien Emilio Araujo de cabeza y mete la réplica el Ever Gómez para el conjunto de Universo, muy largo el pase, no llegó Cabrera, ya sale Centurión, metió para Rivero, este para Benítez, el número 13 del conjunto de Mariano, abre por izquierda, balón para Abogado, encara Benítez ahora, el balón para Benítez, encara por izquierda Benítez, llegando por hasta la última línea, deja correr el esférico, aguanta Benítez, se apoya más atrás en Bogado, el toque por el medio de Bogado para Salcedo, encara Salcedo, se va Salcedo, apunta Salcedo, busca el toque, amagó, dejó para el remate Salcedo, no pudo, tampoco pudo Riveros. Bueno, una de más de Rivero y Salcedo. Rivero era acomodar y rematar, no pudo. Vamos a ver la contra del conjunto de Universo con el jugador número 10, Gómez. Gómez que va por izquierda, la pelota que no puede progresar, el balón que va, aguanta Gómez. Gómez que va por izquierda, Salcedo en la marca, Figueredo también. Sigue Gómez con el esférico, tocó más atrás, se apoya en Candia, Candia que no puede, perdió inocentemente la señal de mi televisor, se me fue ahora sí, ahora volvió de vuelta, se me perdió la señal porque estábamos muy exigidos aquí a la vista, por eso justamente, ahora retornó la señal de aquí de la pantalla, muchas gracias a los compañeros que están en control central. La pelota que va para el conjunto de Universo, Pérez que toca, balón para el número 11, final de compromiso, sí señor, 47 minutos de esta primera etapa, el 1-1, el 2-1 en este caso, Universo que gana Mariano Roque Alonso, vamos al aplauso obligada del primer tiempo, Universo 2, Mariano Roque Alonso 1, bueno, leemos entonces otro comentario más, Milcedes Aguilar dice, feliz día, profe Hugo, excelente transmisión, y ya compartí también la transmisión, fuerza Universo papá, a los Ciclón siempre, felicidades, y mañana cumple también, dice, bueno, ahí está entonces, Milcedes Aguilar, muchísimas gracias, y felicidades, de vuelta también para ustedes, que están también, laburadores, viejos, todo el mundo, dale, muchísimas gracias a la gente que está con nosotros en sintonía, y compartir, como dije, es el secreto correspondiente al fútbol de Mariano Roque Alonso, muchas gracias entonces, el 2-1 de Universo que gana a Mariano Roque Alonso, de esta forma, el 2-1, los dos goles de Cabrera para el conjunto de Universo, y el 2-1, en este caso el 1-1 fue de Roque Ruiz Díaz. De esta forma, Roque Alonso está perdiendo en su propio estadio ante el Universo por 2-1. Un partido que de repente tiene vivaz movimiento y a veces tiene algunos inconvenientes, pero bien por cierto. Gracias a toda la gente que hace posible que estemos aquí en Mariano Roque Alonso. Bueno, de esta forma entonces, final del primer tiempo, Universo 2, Roque Alonso 1. Vamos a dejar la imagen ahí, por favor, y luego retornamos para el comentario del profe Hugo César Rivera de este primer tiempo. Thank you.
bien, gracias. Retornamos para el segundo tiempo. Anunciamos el comentario del profe Hugo César Ibarra, el 2-1 de Universo. Profe, el 2-1. ¿Se justifica, profe? Se justifica uno por errores cometidos y el otro equipo por la simpleza. Para poder llegar dos veces y marcar la conquista. En un partido, por momentos, fue interesante, ¿verdad? Cuando muy tempranamente de vestuario, en segundo de haber comenzado este compromiso, llega el primer gol del conjunto Universo por intermedio, en este caso, de Emilio Cabrera. Pareciera ser que quedó congelado el conjunto de Roque Alonso. Después, con algunos cambios posicionales efectuados por su técnico, empezó a ensamblarse por momento el conjunto de Mariano Roque Alonso, en donde cambios posicionales, donde reitero, y él lo dijo Herminio en grandes pasajes del partido, de que la complementación, en ese caso tirándole a Ferreira por el sector izquierdo, que no tuvo mucha movilidad, sabiendo de que es un jugador con muy buen pie, con mucha técnica, donde le cuesta muchas veces por el sector izquierdo acomodarse en la pierna que más usa, la pierna derecha, como para poder zafarse de su marcador y encontrar ya largo enfrente, el arco, digo bien, y sacar ese remate, por lo menos para intentar inquietar, en este caso, al golero García, en este caso García López, que prácticamente no es el López que siempre lo vemos, porque lo vimos dos, tres oportunidades donde siempre hacía tapada interesante. Y llega, en este caso, después del gol de Universo a los 45 segundos, el gol del empate del conjunto de Mariano Roque Alonso. En esa jugada muy importante, el centro, que error del golero López, y queda en los pies, en este caso, de Roque Luis Díaz, para empalmar y dejar sin chance al golero de Universo para poner el gol al empate. Hay insinuaciones en algunos pasajes de este compromiso del conjunto de Mariano Roque Alonso, después de hacer algunos cambios posicionales, donde queriendo acomodar al técnico, en este caso del conjunto de Mariano Roque Alonso, Marco Benítez, agarró un poquito esos ritmos porque se animó más Roque Alonso, encontró más el camino como para lo menos intentar a inquietar al golero de Universo, en este caso López. Pero llega una jugada rápida de media cancha en ataque, en donde, en este caso, otra vez, lo mejor que tiene en este caso, no solamente por la movilidad, sino por la contundencia misma que tiene en este caso Emilio Cabrera, en donde se zafa cayendo por el sector izquierdo, deja dos rivales en el camino, encuentra el espacio, saca el remate para poner el 2-1 en ese tremendo remate, nada que hacer el golero del conjunto de Mariano Roque Alonso, Iván García, y de esta manera fue a vestuario el conjunto de la visita ganando por 2-1. Roque Alonso tiene que recomponer bien su línea, tiene que ser por momentos cortos, tiene que por momentos saltear líneas para intentar sorprender, porque tiene dos centrales muy rápidos o muy grandes, en este caso el conjunto de Universo, me refiero a Alex Núñez y Araujo. José Araujo, en donde prácticamente no tuvo sobresalto. Después pareciera hacer agarrar el ritmo del compromiso el conjunto de Mariano Roque Alonso, pero no tuvo esa claridad, ni mucho menos esa jugada como para poder encarar el arco, en este caso del conjunto de Universo, me refiero a Pedro López. Lo cierto y lo concreto, Roque Alonso tiene que mejorar más para por lo menos intentar en este segundo tiempo llegar a marcar el gol del empate, y por qué no durante el trámite del compromiso. Por lo cierto y lo concreto, la simpleza del conjunto de Universo hace a que merecidamente va a vestuario con una victoria parcial de 2-1. Muy bien, gracias, profe, por tu comentario. Universo que gana 2-1, gol de Emilio Cabrera. Me pregunta el nombre del jugador Cabrera. Jacinto Yacir Núñez me pregunta. El nombre del jugador Cabrera, me dice que metió los dos goles. Emilio Cabrera, el pequeñín número 7, que realmente rapidito será. Julio Meaurio me dice, ¿cuánto está el partido? Me dice Julio Meaurio. 2-1 gana Universo, el conjunto visitante, el azulgrana, gana 2-1. Roque Alonso está con casaca de alternativa, el negro con vivo rojo y blanco, gris prácticamente, pantaloncitos negros también, medias negras también, lo de Mariano Roque Alonso. Universo como lo de Cerro, camiseta azulgrana, pantalón azulgrana también, porque un lado azul y otro lado rojo es pantaloncito. Entonces sus medias azules es el conjunto de Universo, que gana por lo tanto contra unos goles de Emilio Cabrera, los dos goles del goleador del conjunto de Universo. Bueno, ya están los protagonistas de vuelta. Vamos a ver, estamos esperando nada más la asistencia del árbitro. Y mientras, le decimos a la gente que está en sintonía con nosotros que comparta la señal, que hagan compartir, y de esta manera vamos a llegar a todos lados
y de esa forma conectarnos con todos. ¿Y por qué no comunicarnos inclusive algunos saludos que quieran enviar a alguien? Algunos mismos Katie, ¿no? Porque... Feriado Pucú, viernes, sábado, viernes. Ya es viernes, los muchachos, no vayan a ver viernes. Oye, programación de Día de la Madre va a ser Enfoque, me dicen aquí la gente de Enfoque. Bueno, con premios de todos lados, viejo, a todas las mamás del mundo. Si está en Ucrania, le pasaremos por de alguna manera para que no vean los rusos. Y de esta forma llegar sin inconveniente a Ucrania, viejo. Mis rusos no echamos, hay un regalo, ya la vamos a cobrar. Va, bien. Hay muchos auspiciantes que ya están ahí inscriptos para que podamos de regalarle a las mamás, viejo. Así es que, prendido Enfoque, viejo. Y aquí en el partido, lógicamente, hoy el partido entre Universo Mariano Loca Alonso. Mariano Loca Alonso está en su propio estadio. Estamos nosotros en el barrio La Asunción, este, ¿verdad? Barrio Asunción, ¿cuál? Barrio La Asunción, ¿cuál? Sí, Barrio La Asunción. Aquí cerquita de San Blas, viejo. Está Roca Alonso. Estamos en esta cancha nosotros, gracias a la gente que nos dio las comodidades, toda la gente, la presidenta, el señor, como estamos diciendo recién, don López, que nos dio la electricidad, nos presta la parte de corriente eléctrica y mucha otra gente que nos da apoyo de alguna u otra manera. Agradecemos realmente. Y bueno, aunque hay equipo que no hipotéis ni uno de los medios OBS, ya ese ya me manda a ver lunes y suerte, ¿no? Y suerte, ya vamos a hacer ese año, vamos a hacer la número. Pero una ventaja que tenemos también, el niño, que prácticamente la mayoría de los dirigentes dieron lo que correspondiente. Claro, claro. Pero, es que tiene que dar, hermano. Y bueno, y la gente tiene que saber, Herminio, los dirigentes. Se está televisando, se está viendo a todo el mundo. A ver si hay alguna figura resaltante en cada club. Siempre también se le va a echar un poquito vistazo, como se dice normalmente en la jerga del fútbol, a algunos jugadores que tienen condiciones. Porque no solamente nosotros estamos televisando a nivel de Roca Alonso, sino a nivel mundial. Claro. Y algunos tienen que saber el código también que tiene la prensa. No es para criticar, ni mucho menos para poder de repente no estar de acuerdo con ellos. Ellos son los dirigentes de la liga, pero tienen que ser también complacientes, porque dice que esta gente, el futbolista o la gente que sigue el fútbol, va a lugar a la cancha. Futbolero, sí, va a lugar a la cancha. No es que se va a poner ahí frente a la tele. Pero lo importante, y para más, es un medio bastante importante en la cual algunos interesados o algunos dirigentes pueden solicitarnos nosotros videos, proveerle para que ellos también demuestren un poquito los jugadores que también está sentando cada uno de su equipo para poder, por lo menos, aparte de ser y llevar la alternativa a la gente, también nosotros somos uno de los partícipes importantes en la promoción de los jugadores, aparte de ellos con los videos correspondientes. Sí, señor, ahí está clarito lo del profe. Bueno, ya están los protagonistas dentro del campo de juego. Vamos a ver el conjunto local. Va a autorizar el señor Vladimir González. Autoriza a González. Se puso en marcha el partido. Movió Roque Alonso. Balón para quién, para Riveros. Al ataque rápidamente el conjunto de Mariano. Balón que va para quién, para Abogado. Mete para Cabrera, que de cabeza al arco prácticamente sin inconvenientes. El cabezazo fue del número 13, Benítez, sin inconvenientes, débil a la mano de López, que ya sale por el costado derecho, busca controlar Cabrera, no pudo Cabrera, despeja el esférico, va para el que juega Roca Alonso, pelota por izquierda, balón ofensiva que no puede controlar Emilio Araujo, que desvía el esférico, va por un costado, sigue jugando Mariano Roca Alonso en ofensiva. Por izquierda se suma ahora el número 2, el jugador del conjunto local. Vamos a ver Rivero que prepara el lateral, vamos a ver, meterá seguramente por arriba, buscando al hombre más ofensivo, González. Pelota por arriba, sacó muy bien la defensa del conjunto de Universo. Complementa a Candia. Vamos a ver, saltó Cabrera, ganó Cabrera, pero la pelota va directo a quien, al número 18, el jugador Centurión. Metió Centurión, ganó muy bien en defensa del conjunto de Mariano. La ofensiva ahora se va con Ruiz Díaz. Por derecha Ruiz Díaz, aguanta, toca, sigue abriendo mucho más por derecha ahora para Ferreira. Ferreira que quiso la individual, no pudo Ferreira. El último en tocar fue el número 6 del conjunto de Mariano. Y de esta forma corresponde el lateral, repone el conjunto de Universo por izquierda. Y bueno, de repente ya Roca Alonso cambia de actitud, profe, porque definitivamente fue a la ofensiva en el arranque del compromiso. Y esa es la temática, ese dice el manual, está en el manual de que el que está perdiendo, por lo menos sin desordenarse, tiene que entrar a presionar, a buscar
de repente llegar rápidamente al gol, empate. Y el otro, acomodarse buscando la situación dentro del trámite de compromiso. Y también no, la gente de Roque no tiene que descuidarse porque tiene muy jugadores muy hábiles, a pesar de que no son altos, pero son bastante rápidos y escurridizos. Sí, señor, el caso de Cabrera, que ahora justamente le cometen falta al pequeñín número 7. Jovencito Cabrera, si la verdad. No, vamos a preguntar cuánto tiene Cabrera. No, claro, pero evidentemente vamos a tener toda la estadística. Es lo que estamos diciendo, ¿verdad? El mundo verá a Cabrera, el pequeñín número 7, está jugando su primera arma del universo. Y eso es realmente importante. Pelota por arriba, despeja Centurión a medias, complementa la ofensiva del número 11 del conjunto de Universo. Vamos a ver, metió al fondo, al medio. Otra vez Centurión que gana por el cabezazo, saque afuera. No pudo Riveros, caído Riveros, el último en tocar, cometió falta. Es el número 6, Lucas Alarcón. Corresponde salida del fondo para el conjunto de Mariano, que de esta manera entonces busca penosamente el empate. Pelotazo de Centurión, quiso sorprender y no pudo. La pelota ahora de Riveros, mete a profundo, cortó la defensa del conjunto de Universo. Mete Lucas, la pelota va para Gómez, controló Gómez, abrió por derecha, se abre, va a estar para Cabrera, que pasó de largo Cabrera. No se conectó con él Gómez, el último en tocar ahora es el jugador del conjunto de Mariano, no dice el árbitro. Y bueno, lo de Gómez, que era continuar nada más con Cabrera, que seguía la carrera, profe. Y pudo haber hecho nomás abrir las piernas y dejarle a Cabrera prácticamente, que iba a toda velocidad. Hasta inclusive después lo quiso habilitar, pero ya caja quinta Cabrera, ya no pudo ese retroceso que le envió el compañero. Sí, señor, la pelota va para Gómez, busca en ofensiva Candia. Corta muy bien Centurión en el fondo. Aguanta Centurión, abre el juego por derecha. ¿Para quién? Para otra vez por afuera Ferreira, profe. Y otra vez por afuera, sí, y muy abierto por derecha. La pelota que va al medio, la lucha del defensor con González. No pudo el número 13, el jugador del conjunto era Benítez que buscaba. No pudo, la pelota mansamente a las manos de López, pero se arriesgó Universo porque quedó prácticamente mano a mano el jugador número 13, Benítez, con el defensor Araujo. Y bueno, la pelota quedó flotando, pero a las manos de López, peligroso el dejarse estar, profe, porque se dejaron estar ante el acoso de Benítez. Sí, prácticamente pierde también Universo una pelota en la mitad de la cancha, donde tenía todo para controlar y procurar generar fútbol. Pero esta vez se sorprende, se saque largo de Centurión, lo habilita, en este caso para Rivero por el sector derecho. Quedó mal parado la última línea del conjunto de Universo, pero tampoco pudo aprovechar también el conjunto local. Sí, señor, muchísimas gracias, profe. La pelota por izquierda, la salida corresponde al conjunto de Mariano. Vamos a ver, apunta para salir Centurión largo, abre juego por derecha, cambió de frente, de izquierda a derecha, va para Ruiz Díaz. Este que controla deja cortita nada más para Riveros, hace la individual Riveros, el volante lateral por derecha busca conexión con quién, con el número 13, era el que saltaba Benítez, no pudo Benítez, ya gana la defensa del conjunto de Roque Alonso de vuelta. Balón para Rivero, Ruiz Díaz, mejor dicho, toca ahora para quién, para Benítez, muy alejado del arco, el número 9. Prepara el centro Centurión, era Ferreira, ¡ay! No llegó por muy poquito Ríos, cerquita de la conquista estuvo Ríos, llegó por afuera al conjunto de Mariano, profe. Y lo trabajó bien. Abrió prácticamente por el sector derecho, aparece el centro, en este caso el autor del gol al empate, el conjunto de Roque Alonso. Dos jugadores, no pudo llegar a conectar, de lo contrario era una jugada, es una jugada clara de gol, es donde se aprovecha el conjunto local. Sí, señor, en verdad que sí. Vamos a ver, pregúntale quién es el profe. ¿Quién vos sos, hijo? ¿Cómo es tu nombre, hijo? Oscar Copari. Bueno, es el número 11 el que va a ingresar. Es que no tenemos los números, profe. Ese es el problema de esta gente del IVA. Se retira. Riveros. Es el número 2. Riveros. El 7 es el que se... Ah, Bogado, entonces. Es Bogado. Perdón. Gracias a la gente. Bogado, el que se retira. Hay un cambio en el conjunto de Mariano Roque Alonso. Ingresó Oscar Copare y se retira Bogado. Con Copare va a tener mucho más vivacidad, mucho más presencia ofensiva. Definitivamente el conjunto de Mariano Roque Alonso, porque Copari es un hombre que va muy bien al ataque. Y va por afuera y es rápido. Tal vez, no, es muy frágil, es cierto, a veces. Muchas veces quiere ser vivo, pero evidentemente ahora tiene que poner todas las cartas a favor de su equipo. Sí, señor, la pelota para Figueredo, que ganó muy bien en el fondo, no pudo Candia, ya mete profundo, corta muy bien Molinas, la pelota para Universo ahora, vamos a ver Gómez que cambió de frente, metió por izquierda, la subida es del número 11 también, que va a Carlos Acosta, el centro con el segundo palo Acosta, que va a Cabrera, que va, no pudo, no llegó Cabrera, tampoco llegó Acosta, pero fue un cambio
que es muy importante de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Llegó al conjunto de Universo cambiando de frente constantemente, profe. Y bueno, esta vez Bogado se equivocó, porque Bogado tuvo que llevar ya la marca en este caso y dejarle a Cabrera. Los dos se tiraron en una misma posición, la pelota muy combada, porque si uno entraba en diagonal, pudo haber generado más situaciones en este caso, o por lo menos intentar quebrantar al golero del conjunto de Mariano Roca Alonso y Iván García. Alarcón con el esférico para Mariano, para Universo, mejor dicho, perdió en la salida del conjunto de Universo. Ya recupera rápidamente Pérez, Pérez que metió cruzado, controla medias, el número 11, era el número 10 Gómez, caído, sí señor. Caído el hombre del conjunto de Universo y los Gigantes tienen que parar porque ellos estaban con la pelota, profe. Sí, pero ya lanzó el centro, estaba para más, tuvo que haber hecho levantar la vista, si no es una lesión riesgosa, porque ganó bien, la pelota ya estaba ahí en poder del conjunto de Universo, donde pudo haber generado una situación de riesgo, pero el árbitro entendió que hay que parar la jugada y bueno, ahora el fútbol cortado. Sí señor, y paró la jugada en donde justamente controlaba el número 10, el Ever Gómez, sí señor. Bueno, ahí está entonces, leo mientras los mensajes, viejo. El nombre del jugador Cabrera que metió los dos goles, dijimos ya, Emilio Cabrera. Nando Bueno me dice, sin ideas Roque, por el grosero error del arquero llegó a empatar, le hace falta un referente de área para pelear con los centrales de Universo y quiere volver a empatar porque así como está jugando, imposible que llegue al empate, dice Nando Bueno. Eso fue un comentario pucú, bro. Comentario pucú, ¿de dónde iría? Y nosotros lo hemos dicho, por lo visto no... El vio también igual. No escuchó cuando hemos dicho de que Roque tiene problemas, inclusive el primer gol fue error el central porque marca mal, es cierto, ahí le damos la diestra, pero lo hemos dicho en la transmisión del partido también en el mini. Sí señor, una pregunta dice Susana Morales, ¿quién metió los goles? Para el conjunto de Universo metió Emilio Cabrera en dos ocasiones. La pelota para Gómez, perdón, después te contesto, Susana. La pelota por izquierda, busca el remate, no pudo, ganó muy bien la defensa del conjunto de Mariano. Sigue Ruiz Díaz, vamos a ver, alarga el esférico para Rivero. Este que deja para quién, para el número 6, Ferreira. Otra vez Ferreira, gana la defensa, gana Molinas, pero va directo para Copari. Recién ingresado, número 11, mete profundo, va en ofensiva. Para el número 10, el jugador del conjunto de Mariano, Ríos que va, hace la individual Ríos, no pudo ante el grandote Emilio Araujo, que recibe el aplauso del público del Universo. La pelota para Copari, el pequeñín que hace la mague, vamos a ver, abre por izquierda, caído Copari, no hay falta, dice el árbitro, sale Universo por derecha, balón para Cabrera, el otro pequeñín también, pero esta vez ante Riveros, no pudo Riveros, el balón que corresponde al conjunto de Universo. Bueno, los rapiditos empiezan a hacerse sentir, profe, en los dos equipos. Sí, se hace sentir, porque evidentemente se equivocó Araujo en esa salida, donde quiso habilitar a Cabrera, pero fue muy corto, agarró. En este caso, se apoderó el esférico, el mediocampista de Roque pierde, intenta Cabrera y lo exige al defensor del conjunto de Mariano Roca Alonso, que Oscar se tira la pelota en el lateral. La pelota justamente buscando Molina conectarse en ofensiva, no pudo. Riveros tampoco, ganó muy bien en el fondo del conjunto de Universo con Emilio Araujo. La pelota por derecha, sacó al fondo, no pudo Gómez. El balón que va directo para Centurión, amaga Centurión, hace la pausa, busca conectarse más atrás. Se apoya mucho más atrás en Figueiredo, controla Figueiredo. Vamos a ver, Figueiredo levanta la vista, busca meter el pelotazo largo. Ahora sí, señor, buscando a Ferreira. Ferreira que no puede, el balón que pica mal y va directamente al número 6, Lucas Alarcón del Universo. Por izquierda, ahora para quién, para Costa, este que deja para Pérez. Pérez que cruza línea media, metió en palo arriba, no pudo. Ruiz Díaz de cabeza, recupera para Mariano. Este para Ferreira. Ferreira deja para quién, para Salcedo. Salcedo por derecha va para otra vez para Ruiz Díaz. El amague de Pérez prácticamente engañando a todo el mundo, inclusive a nosotros. Balón que va por un costado. Perdió en la salida del conjunto de Universo. Vamos a ver si alcanza. Puede ser peligroso para Riveros. Amagó Riveros. Cayó Riveros, le empuja. Sí, señor. Empujó el hombre del Universo al jugador del conjunto de Mariano Roca Alonso. Es infracción, señor, sí señor. Ha visto la forma en que levantó la bandera, es infracción, definitivamente. Un empujón, yo he visto también el empujón del defensor que prácticamente se desesperó prácticamente la llegada. Sí, pero el árbitro estaba muy lejos de la jugada, ahí donde está en la posición, pero el asistente al azar, al marcar la falta, ya rápidamente tiene que venir donde se ubica la pelota. Sí, señor, y ahí está justamente haciendo el trabajo el señor Nicolás Vareiro, parece el que está allá. Es Vareiro, sí señor. Vamos a ver, ahí está entonces Vareiro. El tiro libre es peligroso. Ferreira se acomoda para ejecutar el tiro libre. Prepara el tiro libre del equipo de Mariano. Dos hombres en la barrera. Ya está la ofensiva Benítez. Se va también Figueiredo. La pelota al segundo palo arriba. Caído jugador, sí señor. Caído un jugador. Caído Figueiredo.
Y bueno, los árbitros que muchas veces no miran esas acciones, profe, de, ellos miran la pelota nomás también arriba, todos miran arriba nomás, profe. Todo bueno, justamente iba mientras vos sacás el apunte, iba a decir, porque él se fija, el ejecutante, la verdad, no se fija ahí dentro del área. Vamos a dejarle a cada uno que cumpla su función dentro del terreno. Fue el asistente en los cambios, levantar la banderita y venir en la posición donde hubo la falta, no dejarle otra vez correr 50 metros al árbitro e ir a buscar la posición de la pelota. Sí, señor. Cambios que se van a producir en el conjunto de Mariano. Se retira Benítez, uno de ellos, ingresa Areco, ingresa también Martínez, se retira el número 13 González, se retiró también el número 16 Figueredo, los hombres que prácticamente ya están entonces en el banco. De esta forma entonces Roque Alonso su tercer cambio y Universo que prepara su primer cambio. Vamos a ver entonces cómo soluciona este tema Mariano Roque Alonso, porque sacó un delantero, profe. A Claudio Benítez le sacó y le metió a Martínez, hombre por hombre, hombre por hombre. Acá yo tengo el 17, Esteban Arévalos. La pelota de Molina, remata Molina, muy exigido el remate de Molina, prácticamente sin trascendencia, se pierde afuera, deja correr Iván García, va a corresponder salida del fondo para el conjunto de Universo, de Roque Alonso, mejor dicho. Vamos a ver el cambio que se va a producir en el conjunto azulgrana. Esteban Arévalos es el que va a ingresar y se va a retirar el número 9, Eduardo Candia. Candia es el que se retira entonces, el 9. Bueno, aportó lo suyo también Candia. Va a ingresar ahora Esteban Arévalos. Hombre también, creo que venido de las divisiones menores, porque, como te digo, Arévalos tiene seis hombres fuera de su plantel, profe. Sí, evidentemente, y se nota por la cara de un jovencito, el que está saliendo, Candia, y el que está ingresando. Reiterame por los números de... ¿El que ingresó? El 5. El 5 de Mariano Roque Alonso, sí. Ángel Areco. Ángel Areco ingresó. La pelota al fondo, balón que va para Mariano Roque Alonso, para Ruiz Díaz, este que toca para Salcedo. Salcedo cortita nada más, deja por el costado derecho para Rivero que no puede. Vamos a ver, ganó la salida del conjunto de Universo. De cabeza, mete ahora Areco de vuelta, trabajando por derecha ahora. Metió profundo Salcedo, no pudo conectarse con el número 6 Ferreira. Balón que desvía la defensa del conjunto de Universo y va a corresponder lateral por derecha en la ofensiva del conjunto de Mariano. Balón para Areco, controla Rivero. Tocó para quien, para Ferreira, ganó muy bien por derecha Ferreira, va a la última línea del centro de Ferreira. Se desvía un defensor y bueno, Gómez en su afán, un talentoso que quiso sacar para un lado y se le fue al otro lado. Fue un córner, prácticamente un regalo, profe. Y prácticamente un regalo de vuelta a esa gentileza al equipo de Roque, porque el que saca el pase para evitar al compañero no hizo otra cosa que entregar al defensor y este otro regalo va a enviar la pelota al córner. Muy bien, gracias. Bueno, qué mal sale la transmisión, dice Siri Núñez. ¿En qué parte sale mal, por favor? ¿Me avisas en qué parte podemos ir mejorando? ¿Qué problema hay? La pelota arriba, vamos a ver el balón arriba. ¿El balón que va para quién? Para la defensa, que resta y quita Emilio. Otra vez metió para Martínez, Martínez de cabeza, dejó por izquierda para que vaya a Copari, el centro de Copari, el segundo palo. Salta Salcedo, no pudo Salcedo ante la defensa grandota del conjunto de Universo. Y otra vez Emilio, vamos al todo, saltaron los dos en la mano de alguien, no, dice el árbitro, imposible prácticamente ver esa jugada. La pelota de Copari, no pudo Copari, tampoco la defensa del conjunto de Universo. Balón que quedó flotando y sacó de derecha Emilio Araujo, nada que objetarle a Emilio porque sacó el problema desde el fondo. La pelota para Lucas que toca, Lucas Alarcón por izquierda, dejó para quién, para Molinas, este que deja cortito para Gómez que sale del fondo, se equivoca Gómez, sí señor, balón que regala prácticamente a Centurión y este que regala de vuelta para el conjunto de Universo, balón que va ahora para Martínez, Martínez para Copari, toca por el medio para Rivero que hace la pausa, busca profundizar buscando a quién, al número 6 Ferreira. Controló Mauricio, vamos a ver, hace la pausa, dejó para Areco, otra vez para Ferreira, Ferreira que se equivoca pero se repone, ganó Ferreira, toca para Areco por derecha, encara Areco, se va el rapidito número 2 del conjunto de Roque Alonso, el centro que va, no pudo. Cabrera que gana, giró muy bien Cabrera ante la marca de Riveros. Ganó Cabrera, sigue Cabrera, pero Rivero se repone. Rápido también lateral izquierdo del conjunto de Mariano. Rivero que pone el físico. ¡Oh! El brazo de Rivero prácticamente al rostro de Cabrera. Y se va a ganar la amarilla el número 2 del conjunto de Mariano. Sí, señor. Tarjeta amarilla para Aristides Rivero, que le toca al rostro prácticamente con el brazo levantado.
y el árbitro estaba muy cerquita, profe. Era imposible dejar de ver. Y lo de Riveros, que prácticamente le vio prácticamente todo, inclusive dentro del reportero gráfico le vio también, profe. Y bueno, de esta manera vamos a ver qué pasa. Y de esta forma, amarilla para Riveros. Se ganó bien la amarilla, profe, porque fue una jugada donde cuerpo a cuerpo levanta el brazo y eso prácticamente le toca el rostro. Y Panamá ya tenía a Rivero controlado, la verdad, como para zafarse, pero extiende el brazo, un codazo acá frente a la cámara nuestra. Recibió, tal vez no fue un golpe muy violento, pero la intencionalidad en este caso se cobra. Muy bien. Muy bien, Salcedo también se gana la amarilla. Bueno, ahí está entonces la salida, ahí está la jugada, justamente va la repetición. Vemos la repetición de 100 y no había forma, no había manera. Vamos a ver qué pasa. Y bueno, Salcedo que puede ir afuera en cualquier momento, profe, porque se van a ir afuera si es que no es atropellar nada más. El juez viejo, te puede expulsar, qué problema hay. Eso también tiene que tener en cuenta. Bueno, ahí está entonces, prepara, sí, por la amarilla él puede jugar. Por la amarilla del hombre de Salcedo. Sí, señor. Él puede, no, por la amarilla que le cometió la infracción. Sí, no, claro. Él no puede, no hace falta salir. Sí, señor. La pelota va al fondo. Vamos a ver la réplica del conjunto de Mariano con Copari por izquierda. Se va Copari. El cruce es el número 5. Sí, señor. Y se va a ganar la amarilla. Casi sí. La misma jugada también. Amarilla para el número 5, Alex Núñez, que de esta manera también se gana la amarilla en el cruce ante el rapidito Copari. También ahí vemos justamente la repetición de la imagen. No, la intención de la gente de enfoque, gracias al director, que de esta manera muestra clarito la infracción del número 5. Extiende el brazo, comete la infracción, se gana la amarilla. Y un tiro libre peligroso para el conjunto de Mariano, que ya está prácticamente a cargo de Mauricio Ferreira, profe. Sí, ya rápidamente, la intencionalidad del defensor en este caso de Universo se vio a la vista por la rapidez que tiene Copari, que le gana en velocidad. No buscó más la pelota el defensor, sino la humanidad del jugador Copari. Muy bien, gracias. Bueno, ahí está entonces. Me dicen acá que 17 años tiene Paniagua. ¿Cómo era? Cabrera. 17 Cabrera, años, 17 sí, años no tiene. Sí. Por eso veíamos una cara muy jovencita, realmente. De un jovencito, mejor dicho. Ahí está la pantalla, justamente. Vamos a ver. Paniagua dice, hoy está Emilio Cabrera con 17 años en la primera. Dice, gracias Paniagua, viejo. Sí, señor, en la primera y juega bien para más. Prepara el tiro libre del conjunto de Mariano. Vamos a ver, está ¿quién? Martínez, está también Centurión. Prepara Martínez, vamos a ver el remate de Martínez. Y la pelota que desvía de cabeza, sacó Gómez, colaborando en defensa. Balón que va por un costado. Ya justamente Martínez ya juega rápidamente. Balón al fondo. Balón que no puede. Emilio que sí. No puede ahora ante Martínez. El grandote. El jugador del conjunto de Mariano Rocalonso que gira. Aguanta. Pone el físico y perdió. Ya recupera otra vez Rocalonso con Centurión. El toque va para el número 11 Copari que hace la individual y pierde. Recupera muy bien otra vez el conjunto de Mariano con el jugador número 3. Vamos a ver quién es el Ruiz Díaz. Ruiz Díaz que va. Ruiz Díaz que no puede. Sigue jugando el conjunto de Mariano. Hay infracción de Ruiz Díaz. Sí, señor. Infracción de Ruidía y corresponde salida del fondo para el conjunto de Universo, que trata de aguantar y de tener poder controlar el compromiso, profe. Sí, evidentemente, para controlar la jugada en este caso, porque lo asfixia mucho. En este caso el conjunto de Mariano Rocalonso, porque prácticamente no sale de la línea, en este caso, de peligro del conjunto de Universo. Sí, señor. Perdón, profe, te interrumpí en tu comentario. El aplauso fue para el chico Cabrera, que se retira del compromiso. El público estaba muy, muy entusiasmado con la jugada de Cabrera. ¿Ingresó bueno, en Universo? Ingresó, el, 16. El cambio fue Matías González. Matías González ingresa por Cabrera, por Emilio Cabrera. Aplauso generalizado realmente de casi todo el estadio, porque no solamente la gente de Universo, también la otra hinchada también le aplaudió al pequeñín Cabrera, que de esta manera a sus primeras armas. Aquí nos dijeron que tiene 17 años nada más. Bueno, ese Emilio Cabrera, felicidades, dice de aquí Susana Morales, 17 años no mantiene, dice, bueno, otra infracción de vuelta, y Salcedo que está ya con amarilla, vamos a ver qué pasa, y Salcedo que esta vez tiene que guardarse, realmente muy cerquita, ahí está la repetición, profe, mira, ahí está la repetición y prácticamente vemos una jugada muy fuerte, no, aunque fue jugada fuerte, pero no tampoco, la reacción en la otra jugada fue justamente, y ahora Salcedo es cambiado justamente por Iván Esquivel, creo que es el que ingresó. No, Urunaga creo que es el propio que ingresó. El cuarto cambio ingresa, a ver, ¿quién es? No, Cañete, perdón.
Cañete es el que ingresó, el número 14. Milcedes Cañete, el número 14 del conjunto de Mariano Roca Alonso, y se retiró Salcedo. La pelota que va ya con amarilla y ya prácticamente muy nervioso Salcedo. Entonces, el técnico también previendo esa situación ya le pone en el banco, o sea, le hace el cambio con Salcedo justamente. Porque en cualquier momento puede también tener ser expulsado, porque ya está empezando a tener poca paciencia también Salcedo. Hay que tener que, es un hombre muy temperamental, profe. Sí, evidentemente un jugador es cierto todoterreno. Eso sí, no quiere perder ni una pelota, no quiere dejar por perdida. Pero esta vez se lanzó prácticamente de la pierna y ya tiene amarilla. Entonces optó en cambiarlo, en este caso, el técnico de Mariano Roca Alonso. La pelota para el número 8 que busca el centro, Rivero, que metió arriba de cabeza, resta y quita la defensa al conjunto de Universo. Va para Gómez, profundizó Gómez, Ruiz Díaz muy bien, ganó Ruiz Díaz, que pasó esta vez a marcar la punta izquierda, o prácticamente como un central, profe, porque al entrar Ángel Areco, él se mete como central Ruiz Díaz. La pelota que va, vamos a ver para quién, para Areco, que toca para Centurión, era para Martínez, no podía. Balón que revienta la defensa del conjunto de Universo al fondo. Otra vez recupera Centurión. La pelota para Ferreira. Ferreira que abre fuego para que vaya, en este caso, Cañete. Cañete que toca para Areco. Por el medio ahora, otra vez para Rivero. Rivero que hace la pausa. Mete profundo para que vaya a la ofensiva el conjunto de Mariano. Le cometen falta, y las faltas cerca del área ya prácticamente pueden complicar al conjunto Universo, porque está prácticamente merodeando el gol cerquita, profe. Y una jugada muy especial, en este caso, para Ferreira, el propio Centurión, que tiene muy buena potencia en el pie derecho. Muy bien, 17 años tiene Walter, Walter me dijo, 17 años y más dos goles, dice. Vamos, Roque, saludos de Ucrania, dice aquí Javi Bogarín. Bueno, esperemos que estén bien los de Ucrania, si hablamos de los rusos. Esa ya voy a decir. Esa es la cuestión en el otro lado del mundo. Prepara el tiro libre del conjunto de Mariano. Vamos a ver a Areco que prepara. Ya están todos en ofensiva. Vamos a ver el remate de Areco. Prácticamente sin inconvenientes. El despeje de Ever Gómez va directamente por un costado. Y lo de Ferreira, que no está rematando ni un tiro libre, profe. ¿Será que algo le está pasando? Y no sé. ¿Este era un tiro libre para Ferreira o Centurión? Qué buen tiempo. Yo le conozco a Areco, que no tiene muy buena potencia también en la pierna y mucho sin mucha técnica como para poder poner en lugares exactos, pero se equivocó, se rebaló, primera vez, sí, y no tuvo potencia. El centro de Centurión, justamente López, esforzándose López, Pedro López, se hace el esférico alumno del conjunto de Mariano de Universo, y López que sale a casa esta vez, salió bien López, porque este fue muy asediado, profe. Sí, fue muy asediado, entre maraña de hombres, salió a cazar espectacularmente esa pelota. Ahora, hay que ver con el cambio, en este caso, de Emilio en Universo, pierde potencia, pierde velocidad y tal vez protagonismo, porque las dos veces que estuvo a tocar como para poder llegar, inclusive en forma personal, a marcar los dos goles. Sí, señor. La pelota va al córner, corresponde al conjunto de Mariano, que ataca con todo lo que tiene, seguramente para buscando el empate. Prepara el centro, la pelota arriba, el segundo palo, sale López, no señor, sacó muy bien Gómez, colaborando en defensa. Lucas Alarcón, que hace la pausa y mete pelotazo largo buscando la conexión con el número 17, Arévalos que corre, Centurión que se cruza, pone el físico y perdió Centurión, aguanta, esta vez recuperó de vuelta el número 18 del conjunto de Mariano. La salida de Centurión, hace la mague, Centurión que pierde, le cometen falta, sí señor, le tocó abajo al conjunto, al jugador del conjunto de Roque Alonso. La salida ya para quien, para el jugador Copari, deja este para Ruiz Díaz, que trabaja por izquierda ahora. Ruiz Díaz que hace la pausa, mete profundo para quien, para que vaya el número 11, Copari. Copari por izquierda, hace la diagonal, muy bien Copari, se mete hasta la última línea, va Copari, no hay infracción, empuja, pero no hay infracción, dice el árbitro, fue lícita la infracción, o sea, el empuje fue lícito, sin inconvenientes. Cuerpo a cuerpo le ganó, sí, señor, le ganó por cuerpo, físico. Sí señor, totalmente. Por físico es evidentísimo lo de Araujo, es grandote él, por consiguiente, lo de Copari prácticamente pasó desapercibido, no hubo falta. Y bueno, tomamos agua, dicen los protagonistas, el árbitro del compromiso, mientras leo esto, profe, antes de tu comentario. Vamos, Roque, saludo de Ucrania, dije Javi Bogarín. Oscar Palacio dice, hola amigo Mesa, saludo a mi hijo Giovanni y Jonathan, está bien el partido y fuerza para mi hijo Jonathan, que se está recuperando, es jugador de Mariano, sí, que se recupere pronto, por favor, lo de Jonathan. Natalia Gaona dice, vamos Universo, y me muestra los colores, los corazoncitos de Universo, gracias, grana, viejo. Daisy Morán está viendo, saludo al profe Morán también, si está ahí por ahí cerca.
el Daisy Morán. Elías Benítez lo está viendo, Elías también. Saludos, Elías, viejo. La Surana tiene que ganar, me dice. Ahí está, ahí está, seguramente. O el otro. Elías Olimpíada y Nacional, ¿eh? No, a vos cerrista. Cierra, bueno, ahí está entonces. Fuerza Mesa, dice Oscar Palacio. Gracias, Oscar. Fidel Rolón dice Fuerza Roque. Saludos, profe Herminio. Gracias. Juan Baez dice, vamos, Universo de Argentina. Soy Juan. Muy bien, Juan. Excelente. Vamos, en el saludo también para toda la gente que está en sintonía con nosotros. Y compartan la transmisión, por favor. Así llegamos a más gente y vamos a ir leyendo las notificaciones, las conexiones. Hacemos de nexo entre una persona y otra. Antes, de verdad, bro, en la radio decía, ¿de verdad? Es bueno, yo colectivo a mi esquina y ruta cota de Alejá, ¿cierto? Ojo, a mí todas las mías, a todas las aves, curva y curé. Todas las curé. La pelota. La pelota por derecha va para Centurión, la salida para Mariano. Vamos a ver, estamos en 27 minutos de esta segunda etapa. La pelota que va para el número 14, Cañete. Cañete que toca más atrás ahora. Va directo para Centurión. Se apoya en Centurión. Levanta la vista. Abre el juego por izquierda. Solito está por izquierda Aristides Riveros. Riveros que hace la pausa. Mete para Martínez. El grandote metió al fondo. Vamos a ver. Toca con Riveros de vuelta. Otra vez ahora. ¿Para quién? Para Riveros. Busca el remate al arco de Ríos. Y la pelota cerquita del palo izquierdo. El remate fue del 10, Andrés Ríos. Se salvó el conjunto de Universo, profe. Se salvó Universo porque perdió un poquito la marca, perdió esa posibilidad de por lo menos inquietar en este caso al golero de Deportivo Mariano Roque Alonso. Es dominador el conjunto de Mariano, un poco desordenada esta vez. Rivero tuvo esa posibilidad al borde del área grande, encuentra el camino abierto, saca el remate ahí cerquita del palo del golero de Juventud Universo, y pierde la posibilidad de poder llegar a marcar el gol del empate. Sí, señor, y otra vez Roque Alonso fue por el remate, Martínez que no pudo. La pelota va a las manos de López, caído un jugador del conjunto de Universo. Levántese y juegue, y dice, sí, señor, el árbitro entiende que no hay ni una infracción. Mira que le pueden cobrar técnico. Y Martínez puede cobrar, no puede. ¿Sí? Y Martínez que está ahí no puede. Claro, termina, claro. Lo digo más. Martínez se pone delante y por consiguiente no va a poder sacar. Sí. Él quiere que saque, pero no puede. Si está delante, pues no puede. Tiene que ser fuera del área, tiene que salir el jugador fuera. Bueno, del área. Martínez se pone mal. Y tiene que ver su cronómetro y, bueno, no sé, no he visto si hubo falta. Martínez quería que juegue rápido, entiendo, el arquero, entiendo, y él se entiendo, puso delante. Claro, y no Guata. Puede. ¿Allá? No puede, claro. Imposible, güey. Y ahora, por eso tiene que atenderle a ese, porque él hizo justamente el tiempo que no correspondía. Ahí está. El árbitro entiende que hubo infracción, caído jugador. Hay que asistirle, vaya, bueno, no hay caso. Ahora se monta la gente, vamos a Universo de Argentina y dice, ¿qué hora juega 9 de junio? Y está jugando ahora, ¿verdad? 9 de junio está jugando ahora en este momento y está 0-0, me dicen aquí. Oscar López, te cuento. El único partido que se juega a la tarde es el de Macá. Macá con Artigas jugando a la y tarde. Y mira cómo recuperó Macache, ¿eh? Uno de los punteros. Sí, uno de los punteros. Imagínate, perdió el primer partido y después ya empezó arranque, a remontar. Después empezó sí, a señor. Ganar y el puntero ahora. Al 29 le ganó de protesta también. Por eso justamente subió los puntos rápidamente. Vamos a ver, lateral que corresponde al conjunto de Roque Alonso. Balón que va y el fair play, bien, gracias. La pelota, el fair play tenía que ser. Tendría que haber sido. Pero bueno, no está, ese es el problema ahora también. La pelota para Universo que va, ganó muy bien Molinas. Molinas que no puede. Otra vez el balón por derecha. Aguanta. Vamos a ver el número 17. Era Arevalo que toca para Molina. Este que alarga por el medio para que juegue el número 16, González. González le cae, hace la pausa. Ganó muy bien González. Sigue el toque por derecha, pero estaba muy atento el lateral del conjunto de Mariano. Era Cañete. Sacó Cañete. Ya recupera de vuelta Pérez. Pérez que hace mal el pase y se complica. Metió por el medio ahora. Recupera muy bien Rivero para el equipo de Mariano. Rivero que hace la pausa. El volante central que toca más atrás ahora para Centurión. Centurión que levanta la vista y toca por derecha. ¿Para quién? Para Ferreira. Ferreira que encara. Abre el juego por derecha. Sigue para quién? Para Areco. Areco que hace la pausa. Busca la individual. Ganó muy bien Areco. Hasta la última línea seguramente. Sí, señor. El centro de Areco. La pelota que se desvía. El balón fue desviado prácticamente por la defensa del conjunto. No, por nadie fue desviado prácticamente. Sin inconveniente, llegó a las manos de López. Yo pensé que tocó en alguien, profe. No. Hizo todo bien Areco. Se zapa su marcador. A la hora de lanzar el centro, prácticamente le regala al golero. Y sí, en realidad que sí. Por eso yo pensé que le iba a hacer córner. La pelota de Ferreira que no pudo. El que despeja con mucha vehemencia, con mucha fuerza, es el 16, el jugador Matías González del Universo, que trabaja por el medio ahora en el equipo azulgrana.
La pelota corresponde al equipo de Mariano, sí, profe. Y replegó prácticamente el técnico Arévalo a su equipo porque el que ingresó prácticamente se posiciona ahí como un volante defensivo y pierde mucha potencia arriba por la salida del jugador, en este, el goleador de este compromiso, Cabrera, donde prácticamente causaba estrago a la hora en el mano a mano siempre a una defensa. Sí, señor, ya prácticamente cinco volantes, profe, pone el conjunto de Universo en el medio campo. Solamente en ofensiva está Esteban Arévalo, el pequeñín también, Arévalo, que está en ofensiva solamente él. Y todo después a defender. La pelota que va para Ruiz Díaz, Ruiz Díaz que aguanta, encara Ruiz Díaz, busca el toque Ruiz Díaz, dejó para quién, para Riveros, este Ríos, Ríos que no puede, Martínez tampoco. Gana la defensa del conjunto de Universo por el costado izquierdo. Vamos a ver el número 11, Acosta, que pone el físico, ganó Acosta, sigue Acosta con el esférico y bueno, le cortó las piernas prácticamente a Areco. ¿Es una infracción? Sí, señor. Y va a corresponder al conjunto de Universo. Y Areco, que desentendidamente quiso hacer un lateral, pero era para Universo. Mira, y nosotros le conocemos a Costa, que es delantero también, ¿verdad? En Universo. Ahora prácticamente como lateral ahí, pegadito al otro compañero que marca. Ese sector me refiero a Esteban sí, Pérez. Señor, pegadito a Pérez nada más, que nadie avance por ahí más o menos. Sí. El centro, exactamente, la pelota era solo. Vamos a ver, Arévalo solo, solo, Arévalo. Y García aguantó a pie firme. El débil, el remate de Arévalo era ya prácticamente consolidarse con el tercero. Perdonó Arévalo, salvó García, profe. Pero Arévalo muy parcimonioso. Prácticamente tiene cierto, no le agarró la pierna menos hábil. Se acomoda ese remate porque era por derecha un ataque. Se acomoda, arquea un poco el cuerpo, pero tuvo que ser más potente abajo el otro palo. Pero hay que darle mérito de mal arquero. Sí, señor, era fuerte Arévalo, era fuerte, cruzado y al fondo, pero bueno. Arévalo quiso colocar y de esta manera perdió una magnífica oportunidad de ampliar la ventaja. La pelota para Martínez, perdió Martínez, recupera la salida del conjunto de Universo. Vamos a ver, Molinas que busca, no puede Molinas, el que toca es ahora el jugador Copari. Se apoya en Ruiz Díaz, este que toca por el medio, la pelota va para Rivero. Rivero que hace la pausa, toca profundo para Ríos que no puede, Araujo que saca de cabeza. Otra vez el balón para el número 8, Vicente Rivero. Controla Rivero, mete profundo directo para Martínez, no puede. Despeja la defensa, era Molinas que despejaba. Tocó para Lucas Alarcón que se complica, dejó para Molina, este que saca largo buscando a Alarcón justamente, Ruiz Díaz que vuelve sobre sus pasos en la defensa del conjunto de Mariano. Balón para Riveros, el lateral que amaga, busca el toque, hace la individual por izquierda. La pelota del número 2 que va, Aristides que va en cara, perdió la salida. Vamos a ver en cara la ofensiva del equipo de Universo, va para quién, para Alarcón, muy cerquita, muy solo está Alarcón, profe, prácticamente le dejan solito al número 17 y a todos a defender, profe. No, y aparte ellos, el niño, tiene que imprimir, tiene que buscar, tiene que llevar más lejos el esférico, no era como Cabrera, porque Cabrera cuando tenía la posibilidad siempre se recostaba. La pelota al remate, perdón, profe, el remate fue del número 5, Arecos, que llegó por derecha, mal parado la defensa de Universo, se va afuera, llegó Roque Alonso, perdón, profe. Sí, no, evidentemente Areco gana esa posibilidad por su todo derecho, es cierto, le falta poquito esa tranquilidad para lanzar el centro de la posición, patea el arco, pero es muy difícil. Sí, señor, el 3 se va a ingresar en el conjunto de Universo. Víctor Quiñones es el que va a ingresar y va a salir el 6, dice Lucas Alarcón, es el que se retira. Entonces es el tercer cambio en el conjunto de Universo. Quiñones prácticamente se va a parar en la última línea, así como están las cosas, profe, porque se va directo a trabajar con la defensa, en este caso con Araujo. Él salió el volante central, Lucas Alarcón, el número 6. Sí. Ahí está entonces el cambio, que va directo al fondo. Sí, directo, señor. Al fondo en la defensa. Bueno, Arévalo que mete el brazo también. Y bueno, va a ganarse la amarilla porque ya tiene en su mano el árbitro la tarjeta amarilla. Esteban Arévalo que se gana la amarilla. Sí, señor, ante el brazo extendido al rostro del lateral derecho número 2. Mira, este que ingresa al Universo, Víctor Quiñones, ya pela cana el niño. Sí, señor, pero se ubicó directamente como quinto defensor, profe. Quinto defensor, sí. Como un quinto defensor, prácticamente. Hasta seis podemos decir, porque los dos volantes que tenía Universo sí, prácticamente está se colocan pegadito. Bueno, ahí está entonces prácticamente Universo parado al fondo. La pelota para Ferreira, Ferreira que toca por derecha, va directo para Areco, Areco que busca el centro, caído Areco, comete falta, sí señor. Cometió falta el defensor del conjunto de Universo que empuja, y era Araujo justamente que empujaba. Areco que también hace lo suyo, una infracción peligrosísima.
Vamos a ver si Ferreira le da con esta. Yo creo que se aproxima Ferreira o Centurión, aunque Centurión está quietito aquí en la defensa. De esta manera, entonces, tiro libre peligroso para el conjunto de Roque Alonso. Profe. Pero remata al arco va a ser difícil, Emilio. Sí, tal vez un cabeceador, pero tiene que ser un centro preciso. Sí, señor. Y tiene un hombre grande también, Roque, ahí en ataque lo estamos viendo. 17, pero hay que ver un poquito, porque está un poquito, el peso se nota. Sí, señor. Prepara el tiro libre el conjunto de Universo, de Roque Alonso, mejor dicho, el centro arriba, el segundo palo arriba, López. López que prácticamente toca de ida el esférico, envía al córner. Bueno, fue directo casi al arco, profe, y López que se complica. Vamos a ver, ya juega el centro arriba, el segundo palo. Otra vez López se trae con los puños. Despeja medias, complementa Molinas, el rebote va para Ruiz Díaz. Vamos a Roque Alonso que va al ataque. Vamos a ver ahora para quién, para Rivero. Rivero el centro, el segundo palo por arriba. Muy largo, Araujo que despeja. Era el número 4, Esteban Pérez. Otra vez al córner y asedia con todo Roque Alonso, profe. Sí, evidentemente con todo, pero con mucho desorden, es cierto, porque mucha gente pobla el conjunto de Universo en la última línea y Roque Alonso también tiene que ser. Tiene que la pelota del cabezazo fue de Ruiz Díaz, perdón, profe. Ruiz Díaz de vuelta, el cabezazo cerquita del palo derecho, llegó por arriba Mariano, otra vez por arriba y otra vez Ruiz Díaz cerquita, cerquita del empate, profe. Sí, cerquita del empate, esta vez no pudo agarrarle freno, de todas formas, fue una posibilidad en la cual pudo aprovechar mejor el conjunto local. Muy bien, gracias, pelotazo largo que sacó arriba, la defensa del conjunto de Universo, Ruiz Díaz que cabecea, vamos a ver, recupera muy bien el conjunto de Universo por izquierda, el balón ahora va para quién, para Acosta, Acosta que hace la pausa, encara Acosta, vamos a ver, Acosta hace la diagonal por el medio, busca conectarse con quién, con el hombre más ofensivo, pero no pudo conectarse con Sánchez, la pelota que va por un costado y va a corresponder a tener para el conjunto de Mariano que pierde 2-1, Cristóbal Ferreira mensajea al papá de los Ferreira, ese profe, nuestro amigo Cristóbal, que está en España, vamos a leer en instante nada más el mensaje de Cristóbal que seguramente tendrá un mensaje para los chicos o para Mariano Roque Alonso. Mucho tiempo el Mariano fue a España por mucho tiempo y sigue en España el hombre que le daba muy fuerte al balón, profesional. Realmente, ¿te acuerdas de Cristóbal Ferreira, profe? Sí, y también Vicente también le daba. Vicente también, bueno, sí, sí, señor. Cristóbal, Cristóbal era al borde del área medio. Sí, era los, estos tiros libres eran prácticamente imposibles. Señor, veo muy una partida, profe. Le salvó una partida. Tiros libres de Chutaya. Entre yo tiro libre y lo vida. Al resto de Dios nos jugamos ahí, Vicente. Es que lo dice Cristóbal. Saludos para Cristóbal también, que está siempre de futbolero, viejo. La pelota que va, el balón que rebota, no pudo Alarcón. Ganó muy bien Riveros. La pelota para el número 8 del conjunto de Mariano. Ahora jugó por izquierda, no pudo con... ¿Con quién no pudo con, en este caso con Areco, el balón que rebota y prácticamente va para Ruiz Díaz? Este que se complica, pero no pudo Molinas por muy poquito. La pelota va para Ferreira, justamente Mauricio, el hijo de Vicente, de Cristóbal, mejor dicho. El toque de Cristóbal que se equivoca. El balón ahora por el medio. La pelota va para Costa, Costa que pierde y recupera muy bien Riveros para el conjunto de Roque Alonso. Deja para Copari, Copari que cae, Sánchez que atropella. Es que Copari también es muy flaquito, profe. Es como Cabrera también, profe. Le chocan y le hace infracción definitivamente. Y estos son jugadores que tienen que jugar por afuera. Sí, señor. Para ver si a un compañero le mete un pase filtrado porque es rápido. Pero para irse el cuerpo a cuerpo, entrar en el medio va a perder siempre. Sí, señor. La pelota por derecha va para Cañete. De cabeza baja para Areco. Areco que hace la pausa. Areco, Areco, Areco. El centro, Areco. Copari. Bueno, de cabeza. A las manos de López. Llegó Copari, el pequeñín número 11 de cabeza. Estaba bien ubicado López, sorprendido y todo, fue a las manos del uno, profe. Sí, señor, una jugada generada por el sector derecho, aparece Copari, tenta el cabezazo, pero muy al medio está, inclusive le sorprendió esa pelota al golero del conjunto de Universo López, porque está ahí justito donde tira el cabezazo Copari. Sí, señor, saludo al profe amigo Hugo y Herminio, y soy Cristóbal Ferreira de Torrevieja, Alicante. Bueno, la pelota va por derecha, vamos a ver el ataque del conjunto de Universo, perdió Sánchez, remate, va al arco, era del número 2 Sánchez que siempre va a la ofensiva, balón que no se va afuera, no señor, la pelota que sigue en movimiento para el conjunto de Mariano Roque Alonso, la salida por derecha de Cañete, aguanta la salida del número 14 del equipo de Mariano, balón por el medio ahora para Rivero, Rivero que hace la pausa, toca para quién, para Copari, Copari que hace la diagonal por el medio ahora, el balón por izquierda, la pelota va directo para Riveros, Riveros que hace la pausa, vamos a ver Riveros,
Tocó Riveros por el medio, ahora sí, señor. Me dice que ponga bien el micrófono los muchachos. Bueno, el entusiasmo del partido también a veces. De repente nos equivocamos. La pelota va para quién, para Centurión. Cruza línea media, levanta la vista, mete por arriba, por derecha. Vamos a ver para quién, para Cañete. Cañete que hace la diagonal muy bien. Dejó nombre, vamos a ver por derecha. En cara sigue Cañete, caído Cañete. Le cometen falta y otro tiro libre. Otra vez, esta vez Centurión seguramente que se va a encargar. Ya prácticamente va directo al esférico. Un tiro libre importante para Mariano, profe. Sí, evidentemente otra jugada por sector derecho, una falta del conjunto de la defensa, en este caso de Universo. A ver, creo que se va en la ejecución Centurión. Centurión, sí señor, esta vez no va Ferreira. Acá dice, saludos, dice, soy Cristóbal de Torrevieja, Alicante, espectacular la transmisión, dice, pero estoy sufriendo, dice, saludos. Y bueno, enseguida vamos a ver qué pasa. El tiro libre, esta vez no va Ferreira, esta vez el que va es Centurión. Prepara el tiro libre el conjunto de Mariano. Autoriza el árbitro, la pelota va al primero. Muy corto. Saca Molinas. Otra vez Copari que mete por arriba. Balón que va solo. Ruiz Díaz que no puede. Balón que despeja la defensa. Ahora sí Ferreira. Vamos a ver, amagó, aguantó Ferreira. Ganó Ferreira por muy poquito. El centro, el segundo palo va para Martínez. Martínez que pone el físico, no alcanza. Martínez tampoco la defensa. Deja correr el esférico. Se pierde por línea de fondo. Va a corresponder salida del arco para el equipo de Universo, que gana por 2-1. Bueno, estoy sufriendo, dice el señor Cristóbal. Saludo, Cristóbal, entonces también ahí hasta España, viejo. Fuerza Universo, muy buena señal. Excelente la transmisión. Y luego total, Emilio Cabrera, saludo de Nueva York, dice Dodi Alfonso. Gracias, Dodi. Bueno, me pasa los redonditos de azulgrana, viejo. Azul y rojo. Y eso es por el Universo. Sí, bueno, ¿cuántos minutos tenemos, Minio? Tenemos 42 minutos de esta segunda etapa y gana Universo por 2-1. No, y hay que saber ya administrar Universo, ver la posibilidad. Pero yo creo que este va a tener una adición de 4. Sí, señor, porque hay muchos, no, Croacia no se jugó. Sí, señor. Estoy viendo el partido y fuerza equipo de Universo, dice Siri Núñez. Gracias, Siri. Bueno, saludo entonces para la gente de Universo y Roca Alonso también. Vamos a ver, el toque va por el costado izquierdo. Fuerza Universo, mi ex ciudad, dice Damián Cantero. Mi ex ciudad, o árabe. La pelota va a Copari, encara a Copari, se va a Copari, tocó por el medio. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Río, toca el remate al arco. El remate al arco de Vicente Rivero, exigido prácticamente al árbol, profe. Un brillo ya, ¿verdad? Sí, evidentemente, una pelota mansita, despeje corto, los defensores de pleno lo agarran, en este caso Rivero de frente. Al borde, prácticamente la línea del área grande, saca remate, pero prácticamente pasa sobre encima del eucalipto, se cae allá en la cancha del Inter. Sí, señor. Pelota larga, balón que va para el costado izquierdo para Costa. Este deja para quién, para Arévalos. Encara Arévalos, otra vez para Costa. El 11 que hace la pausa, busca conexión con Arévalos, está solo Arévalos, encara Arévalos, se va Arévalos. Encaró Arévalos, hizo uno de más Arévalos. Y estaba Sánchez solito. Y bueno, la réplica de Mariano ahora con Copari. Lento Copari, avanza, busca el toque. Deja por el medio, ¿para quién? Para Mauricio Ferreira. Controló bien en el medio campo Ferreira. La pelota por derecha va para quién. Para Cañete, al ataque Mariano. Vamos a ver Cañete que levanta la vista y prefiere con Centurión. Este seguramente buscará el segundo. Amaga Centurión, el centro de Centurión. Y bueno, Centurión también empieza a desesperarse a pesar de su experiencia. Centurión también se desespera, profe. Era meter la pelota al centro nada más y no rematar al arco, profe. Sí, señor. Y bueno, el segundo tiempo prácticamente fue de Roca Alonso el que dominó. Pero la vez es que empieza a querer jugar de larga distancia. Pase impreciso, remate impreciso, momento donde tiene que patear, no patea, tira dos centros de pericia, todo el compañero ahí pidiéndole a grito, pero ahí viene el inconveniente, no vamos a decir desordenado, pero se desespera. Sí, señor, una desesperación que prácticamente no te nubla eso es. Y aparte de ello, yo creo que Universo está perdonando en los dos contragolpes que tuvo, entonces no, sí, imagínate, si llega el empate del conjunto de Mariano Roca Alonso, no va a dormir a Arévalo. Ni tampoco los otros. Bueno, Fuerza Universo, es club, dice Damián Cantero, dice alias Toro. Ah, Toro era, ¿de verdad Toro? Cantero había sido Toro, yo me acuerdo de ello. César Meleno, que ahí se lo está viendo. César, saludos, César, ahí desde el barrio San Luis Viejo, ese barrio, vea. Boquerón, vea. Agua, talentoso, Cerro Corá, vea.
La pelota para Ferreira. Ferreira que toca para Centurión, que ya prácticamente abandona la cueva. Centurión que va, Centurión que toca, la pelota que pega en la mano, sí señor, pegó en la mano del lateral Pérez y de esta manera va a corresponder tarjeta amarilla porque no, sí se va con la tarjeta ya prácticamente puesta el señor árbitro del compromiso, Pérez que se gana la amarilla porque fue una mano y al chutar, al despejar prácticamente fue a afuera y de esta manera ya se gana la amarilla. No estaba pegado al cuerpo. No, y además, abierto. Era infracción nada más. Sí, señor. Pero él chuta la pelota, pues. Sí. Esa incorrección se gana la amarilla. Claro. Por eso fue la amarilla. Bueno, regresa de vuelta al número 17, Esteban Arévalos. El tiro libre para Mariano. Vamos a ver, acomoda a Centurión. Ferreira. Esta vez Mauricio Ferreira de vuelta. Vamos a ver. Increíblemente, vamos a ver Ferreira preparar el tiro libre. Prepara el tiro libre. Vamos a ver con quién. ¿Con quién se conecta? Está Ruiz Díaz, se mueve también Riveros. El centro va al segundo palo. López que no puede. Riveros tampoco, Ruiz Díaz tampoco. Sigue la lucha por el esférico en el medio de la defensa del conjunto de Universo. Colabora Molinas. Pérez tampoco no puede. Areco que se esfuerza. Ganó Areco, se le escapa la pelota por el costado. Y de esta manera corresponde el lateral para el conjunto de Universo, que aguanta a pie firme, profe, con prácticamente 47 minutos, 2 minutos de adición. Ya estamos jugando, profe, y de esta forma, bueno, Universo que sigue ganando 2-1, profe. Sigue ganando 2-1 y pierde un partido más que importante, el conjunto local de Mariano Roca Alonso, para ir a sumar. Pero lo están manejando de forma muy desordenada el conjunto local. No hay jugada con pelota parada. Tiene que salirse, no solamente todo es a la olla, como se dice normalmente. Sí, señor. Y el árbitro que ahí está justamente llamando la atención a todo el mundo. César Ojeda lo está viendo. Teresa Robles Medina también, Fuerza Universo, dice, me muestra las manitos así, ya. Las manitos de aplauso y ese manito y con redondo. Fuerza el equipo de enfoque, gracias Ros Cañete. Juan Rotela lo está viendo también. El centro que va arriba, la pelota que despeja. Vamos a ver, empezó a trabajar el profe Quiñones, el que ingresó como defensor. Sí, empezó a trabajar, pero pelota en sus pies también no es nada positivo. Ahora claro, sí con cabeza. Pero te digo, hermano, que marca bien. La pelota que va al fondo, el toque solo, sí, señor. Habilitado. No, estaba impedido. Estaba impedido el número 17, Esteban Arévalos. Y final del partido. Final del partido, sí, señor. 48 minutos de esta segunda etapa. Los 3 minutos adicionados prácticamente no pudo aprovechar Mariano. De esta forma, entonces, final del compromiso. Ganó la visita, ganó Universo por 2-1 al equipo de Mariano Roca Alonso. A domicilio ganó el conjunto de Universo. De esta forma, entonces, con goles de Emilio Cabrera y el descuento del jugador Roque Ruiz Díaz, ganó Universo. De esta forma, entonces, el equipo visitante que se perfila como uno de los punteros, profe. No hay que restarle mérito al conjunto de la visita. Es cierto, fue dominador absoluto en este segundo 45 minutos, pero sin crear espacio, toda la pelota de borde derecha, izquierda, frontal, todo al fondo, donde esta vez sí ganó. Ganó bien el arquero. Para mí la figura es el jugador Cabrera. Emilio Cabrera. Por los goles, hasta que estuvo al campo de juego, siempre fue pesadilla a los defensores de Roque. Entonces, para mí, fue uno de los mejores que tiene. Es cierto, Araujo sacó mucha pelota, pero también entregó 2 veces muy comprometida a su pórtico. Y esta vez tuvo que extremar recursos el golero de Universo, Pedro López, para desbaratar prácticamente todos los ataques del conjunto de la visita, que bien lo dijiste en el relato, desesperado, ya sin orden, ya enervado, nublado. Y no supo aprovechar, lo siento en lo concreto, un triunfo más que importante del conjunto de Universo. Sí, señor, muchísimas gracias, profe. Juan Rotela lo está viendo, mil gracias, saludos de la cancha, ya dice, excelente transmisión y siguiendo todo el camino a Universo, profe, fuerza, muchas gracias. Teresa Robles Medina, dale un golcito a mi Universo, dice, te cuento, Teresa, que ya ganó Universo, 2-1 ganó el conjunto de Universo. Muchas gracias a la gente que se conectó con nosotros y se sigue conectando siempre. Le agradecemos un montón realmente. De esta manera cerramos nosotros nuestra transmisión. Ganó 2-1 el conjunto de Universo, 2-1 Mariano Roca Alonso. Y de esta forma entonces se perfila como uno de los punteros de esta liga de Mariano Roca Alonso. Bueno, Iván García que va apesadumbrado a pesar del esfuerzo que hizo. Salvó un montón de jugadas, pero en los goles prácticamente fue muy difícil, profe. Bueno, nosotros vamos cerrando agradeciendo a Hugo Garoso, viejo, que están las cámaras ahí arriba. Él está arriba, increíble, está arriba.
En control central está Adrián Orrego, trabajando intensamente con nosotros, y lógicamente el director general Agustín Orrego, que también haciendo lo suyo dentro del campo de juego aquí en Mariano Roca. Nos estoy recibiendo, lo que hay que recibir para seguir. Y toda la gente salió con... Ayer estuve en... ¿Cómo se llama? Nuestro Vicente. Típico estuve ya. Y lindo, ¿verdad? Por eso te dije yo que toda la noche... Perdón ya por el fútbol. No me estoy parándola porque hoy es el 1 de mayo. Saludos a toda la gente que está festejando el 1 de mayo. Ya. Unión Papo, entre va bien. Que más que menos come asaditas. Ya. No nos fuimos viernes. Ayer. Yo me fui ayer, pero por mi cuenta. Lindo estaba realmente. Ay, yo se canta ahí. ¿Cómo era? El karaoke no era. Ay, ya, ya, una partida. Para más, había concurso de la mesa más alegre en Ungama. Vamos a decir, apuras y pay, que hiciera. Ya, ahora la hora en duda, nada, será. Ahora la hora en duda, vaya, bota. Ni de banca, ¿cómo te lo veo? Y bueno, pero estuvo lindo realmente. Agradecemos a toda la gente que está siempre alegre, viejo. Y está ahora esperando que nosotros terminemos la transmisión. Pero estuvo el movimiento nocturno de Roque Alonso bien. Hay que... La deuda. La deuda, metiéndonos un poquito en Mariano, en esa ciudad. La municipalidad debe ser más... Trabajar por la comunidad. Invierte la gente. Decir, vos sabés, armar un bar, viejo, te cuesta un Perú, viejo. Silla, mesa, gente que trabaje. Yo he visto que ahí está... ¿Cómo era el nuestro Vicente? El típico, por ejemplo. Tiene gente que trabaja, que viene de otro lado a trabajar... Y esa gente tiene que recaudar, pero hay que darle ambiente, viejo. La municipalidad no está dando ambiente, tiene que iluminar las calles, tiene que poner en condiciones las veredas, todas esas cosas son importantes realmente. Eso ya corresponde a la municipalidad realmente. La municipalidad tiene que trabajar un poquito más, viejo, los concejales que son nuevos, jóvenes, estaños y jóvenes, cuera curindado, ay, cuera mil planos de cuidado, ya ni uno no ejecuta y tiene. Había un bar que ejecutaron. Dentro de 5 años. Ya vos estás llegando a ese cuero. Perdone, gente, por favor. Pero es que vi anoche. Anoche me fui a Mariano a mirar un poquito la noche. Y realmente invierten la gente. Decía. Felicidad, universo, fuerza, dice Damián Cantero. Dale un golcito, universo, dice Teresa Robles. Bueno, vamos cerrando nosotros nuestra transmisión. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias, profe. Emilio, la figura. Emilio Cabrera, la figura. Claro, lógico. Acá el profe me dijo. Emilio la figura definitivamente, el pequeñín número 7 que jugó mucho realmente, jugó muy bien y creo que va a jugar continuo ya porque se ganó un lugarcito, profe, creo yo, ¿verdad? Pero bueno, el profe es Arevalo, no nosotros. Pero bueno, les recomendamos nada más que es un buen jugador. Bueno, gracias a la gente que tuvo sintonía con nosotros. Recuerden que el detalle es compartir siempre, que ahí llegamos a todo el mundo. Ferreira, que estaba en España, nos dijo, y a la madre me dice acá nuestro director. El 15, me dicen acá que le va a dedicar un día entero. El 14 para el 15 va a ser una programación especial de la gente de Enfoque para todo. Premios, me dicen aquí. Vale de peluquería. Ayer se ganaron uno. En Típico se ganaron una partida de. ¿Cómo se llama ese? Champañera allá. Abundante, mi mesa de Yibu. Ahora no tocaron de los niños. Los 10 yo ni güey. Y hemos andado hoy, güey. Le dimos a Graciela también, Graciela Guerrero. Estaba ahí también. Ese chismoso me dijo, Angaina. Están planeando aquí los directores qué día hacemos del Día de la Madre, me dice. Y no sé, sábado o domingo. Pero bueno, gracias a la gente que está en sintonía con nosotros. Nosotros vamos cerrando. Leo lo último y nos vamos ya. Todo lo último que dice aquí. Felicidad Universo. A ver el resumen de los goles, dice. Y bueno, y el martes vas a ver el resumen de los goles, papito querido. El de todos los goles de todos los equipos. Menos, hay equipos que no nos quieren que entremos en su campo de juego para transmitir, a traer la señal, hermano. Eso también hay que entender. Hay partidos que no vamos a tener la imagen seguramente de los goles. Porque no nos dejan entrar en su predio, ¿verdad? He visto que también la gente de... El otro que transmite también, ¿cómo se llama? Punto Deportivo también tiene el mismo problema con el mismo club, creo que no sé. Si porque la prensa promocionada, nunca estoy con esta promocionada, nunca. Claro, vamos a decirle al presidente qué pasa, que nos dé una venia más importante. No, claro. Y tampoco esto es
profesional, como se dice, ¿verdad? Es totalmente amateur, definitivamente. Cada uno trata de hacer lo mejor para promocionar el fútbol, ¿verdad? Porque yo veo todas las páginas de las distintas ciudades, hermano querido, transmitiendo los partidos de la liga local. Pero la prensa es el que te da el destaque, viejo. ¿O por qué te parece que viene la gente? ¿Cómo se entera? ¿Por qué me piden aquí, por ejemplo, el resumen de los goles? Porque están viendo, viejo. Quieren ver los resumen de los goles y es verdad. Es lo que uno espera siempre. Y bueno, esperemos que recapaciten todos. Sí. Claro, claro. Bueno, cerramos nosotros. Muchas gracias. Aquí está la presidenta de Mariano Roca Alonso. Ahí está, me dice que no, porque perdió. Pues entonces, está todavía sintiendo esa derrota. Pero bueno, está. Pero bueno, igual muchísimas gracias también por la colaboración. Toda disposición nuestra, muchísimas gracias. Cerramos nosotros nuestra participación aquí desde Mariano Roca Alonso. A ver, le sumo los goles, me dice Richard. Ese fue el último. Bueno, vamos cerrando. Ya, Carlucina. Muchas gracias a la audiencia. Será hasta otra jornada deportiva más. Chau, chau.